Bien, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en un taller del IAI, también con el apoyo de Latinoamérica 21. El tema de hoy es un taller sobre redes sociales, impulsar reacciones en cambio global. Está con nosotros Pablo Montaño desde México. Él es politólogo por el ITESO. Y maestro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad del Colegio de Londres. Actualmente es coordinador de Conexiones Climáticas, una organización dedicada a la comunicación de la crisis climática y además es productor y guionista de la serie de documentales El Tema. Ha sido profesor de Ecología Política y de Formas de Organización frente a la crisis climática. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación. Sabemos que tu tiempo es muy valioso y estamos muy contentos de poder aprender contigo el día de hoy. Eh, Recuerden que vamos a tener un poco de interactividad. Entonces, quienes se conectan por teléfono, les recomiendo que se cambien a una computadora. Gracias, Pablo, y adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Irene, y gracias a todo el equipo de IAI por hacer este espacio posible. La verdad es que estoy muy emocionado. Eh, Me escuchan bien, ¿verdad? Acabo de cambiar a, a otro micrófono. Perfecto. Sí, perfecto. Eh, bueno, pues la intención. tener de, de un segundo que tengo un poco de tos. La, la intención que tenemos con el seminario de hoy, el taller, pues como ya mencionó Irene, es que sea un espacio interactivo, que podamos platicar, hacer dudas, encontrar eh, cuáles son esas claves para comunicar a partir de las redes sociales. Eh, como escucharon en mi semblanza, yo estoy dedicado ahorita a una organización que trabaja temas de comunicación climática y trabajamos directamente con organizaciones que están haciendo campañas, que están haciendo movilizaciones, que están eh, generando alianzas en algunos momentos con el sector académico. En su momento estuve trabajando en un centro de investigación. Eh, como parte de un equipo de vinculación para centros públicos de investigación acá en México y desde ahí pues me, y desde el activismo me ha tocado estar a prueba y error aprendiendo de las redes sociales de qué es lo que funciona cómo utilizarlas desmitificarlas también porque luego hay quienes las consideran como la <coughs> el espacio absoluto no donde todo tiene que ocurrir tampoco es eso no o sea tampoco soy yo un, un promotor de las redes sociales como de la panacea, ¿no? Pero ciertamente son herramientas muy útiles y muy vigentes en este momento para comunicarnos, para entender, para escuchar, enterarnos de lo que está pasando, vincularnos. Así que de ahí, eh, platicando con Jerónimo, con Irene, con el equipo de IAI, pues se fue generando la idea de este, de este taller. Eh, estoy acordándome que tengo que hablar un poco más despacio para que mis compañeras de la interpretación eh, no, 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 se, no me odien. Entonces, una disculpa. Bueno, entonces... Eh, pues cómo, cómo hacemos o cómo utilizamos las redes sociales como una her herramienta para impulsar la, la reacción, la acción, no, desde nuestros campos de, de conocimiento. La, la sesión la tengo estructurada de la siguiente manera. primero, hablar del perfil de cada red social. cuál para qué? cuáles son sus ventajas, desventajas, particularidades. Eh, también, por favor, en cualquier momento, siéntanse con la libertad de, de desbloquear su micrófono o de levantar la mano virtual, no, para para hacer una pausa y lanzar preguntas o comentarios. Y, y también, pues, este, este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué nos interesa más? Los likes, las vistas, ¿no? O sea, que, que nos lean muchísimas gentes, millones de personas, o bien crear una comunidad que son técnicas distintas, ¿no? Eh, y luego vienen los, los mínimos, ¿no? Para comunicar, ¿no? O sea, que, que son una serie de aprendizajes que he ido recuperando, recopilando a partir de. Pues más de, creo que son como 15 años que ya tengo en, en temas de activismo y utilizando las redes sociales como una herramienta. Y haremos un pequeño ejercicio en Miro, esta plataforma interactiva de visuales, para hacer ahí unos ensayos no de cómo podríamos aplicar lo que estamos discutiendo y platicando. Y eh, por último, pues a partir de estrategias que hemos implementado, pues que, que podemos usar, ¿no? O sea, compartirles un poquito el inventario de lo que hemos desarrollado y que creo que son pues seleccioné un par que son las que veo, siento, mucho más cercanas a, a la, al tipo de trabajo que ustedes, eh, me imagino, por lo que he platicado con ella ahí, están haciendo y que le pueden sacar provecho. Entonces, bueno, sin más, eh, empecemos aquí, conociendo tu veneno, ¿no? Eh, la verdad es que las redes sociales, como les digo, han dejado muchas... Eh, han servido para mucho, pero también definitivamente han distorsionado la realidad y particularmente ahora estamos en un momento donde conviene ¿no? analizarlas ahí eh, con mucho cuidado, ¿no? qué está ocurriendo en ellas, ¿Qué, qué están generando exactamente. Y me voy a centrar en solo algunas de ellas, porque la verdad es que ya tenemos muchísimas. ¿no? Y de nuevo también hago esta selección a partir de aquellas en las que considero... Que puede tener eh, mayor entrada ¿no? para, para el trabajo académico, eh, son Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, también siendo muy francos, son las que más, son, más conozco. Y, y podemos ver también que pues, son de las que tienen más usuarios. ¿no? Facebook es la plataforma, sigue siendo después de varios años. Fue la primera red social que surgió como tal, como un espacio. De, con una interacción particular a la que te puedes meter y tener una inmersión sin necesidad de salirte de un sitio, que ¿no? lo cual es muy loco. No sé si recordarán, cuando recién surge el Internet, pues era navegar ¿no? y estar brincando de una página web a otra, de un enlace a otro. Últimamente acabábamos con un virus tremendo y demás, ¿no? y en páginas muy raras. Y de pronto lo que han hecho las redes sociales es que han concentrado el tráfico, el tráfico digital se ha quedado en estas plataformas que están aquí enlistadas prácticamente, ¿no? Se concentran la mayor rebanada de tráfico en Internet y Facebook dentro de ellas, en algunos países incluso, eh, se ha planteado la visión de Facebook, por ejemplo, con hacer disponible el, el Internet para todos eh, a partir de unos drones que están sobrevolando en India, es que se convierta en el referente de Internet. Es decir que se, se pierda, se difumine la, la diferencia entre Facebook e Internet, porque la gente puede tener en Facebook pues, muchas cosas, ¿no? Eh, ya me estoy adelantando aquí un poco, pero puedes tener tu página, tu perfil, eh, tu comunicación, tus compras, todo puede ocurrir dentro del mismo dominio, ¿no? Y bueno, eh, va a ser Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Como región, eh, aquí es una, una cuestión interesante. Si sí hay una compenetración grande de, de las redes sociales en, en nuestra región. Estamos hablando que en Sudamérica es el 79%, en Centroamérica el 73%. O sea, aquí en Norteamérica nos, nos mueve obviamente la estadística Estados Unidos y Canadá, pero podemos decir que sí es un espacio en el que encontraremos grandes audiencias. no Sí estaremos ahí eh, trabajando con, con un montón de población. ¿no? Eh, Claro, estoy leyendo aquí el comentario que manda Luis Armando. Con todo gusto, Luis. La idea es hacer una, una aproximación eh, muy general para que todos sepamos de qué. De los, los pormenores de las redes sociales. ¿no? Eh, en fin, quiero decir con esto que sí si es un espacio donde podremos encontrar potenciales lectores, gente que eh, puede conectar con nuestra información, con nuestras investigaciones. Si sí son esa plataforma, esa agora que a veces nos prometen y que nos sentimos que es, ¿no? lo, lo importante aquí es encontrar dónde están y cómo llegamos a ellos. ¿no? Ahora, aquí disculpen que están las estadísticas en inglés, les voy a ir traduciendo, pero eh, por actividades en la plataforma, que también, si bien la gente sí está aquí, como vemos en esta, en esta gráfica, si sí hay una gran población que está conectada a las redes sociales. Lo importante es para qué están conectadas a las redes sociales, ¿no? Y eso también nos empieza a dar ciertas pistas de pues, a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Y qué tan difícil va a ser que nuestras investigaciones, que nuestro trabajo, que lo que tenemos que decir, nuestras causas, realmente encuentren usuarios. La gente se mete el 54%, en, en, voy a tomar como referencia a Facebook, porque está buscando algo divertido, chistoso, ¿no? Entretenido. Eh, otro 54% también afirmó que se mete porque está buscando eh, marcas y productos, ¿no? O sea, quiere, quiere hacer como su investigación de si es un buen producto, o ¿no? 59% se mete eh, para mantenerse al día con las noticias o los eventos eh, importantes, las coyunturas. Eso es importante, este de aquí. En Facebook, por ejemplo, el 71% lo está utilizando para mensajearse con familia y amigos, ¿no? Y eh, el 64%, por último, están conectándose para compartir fotos, videos o contenidos. Es para es decir, que ellos son los generadores del contenido. Es una particularidad muy importante también de las redes sociales. Eh, a diferencia de las páginas o la, la generación de contenido, como la conocíamos antes, por ejemplo, o como la conocemos al ingresar a un portal eh, de, de, digamos, de noticias. El contenido ya está ahí, ya nos está esperando el contenido. Eh, por lo contrario, en las redes sociales nosotros nos convertimos en los creadores del contenido. El contenido lo estamos creando los usuarios. ¿no? Es decir, en Facebook tú subes las fotos, tú subes los videos, tú subes la foto de tu familia, de cómo te fue de día de campo. no. En Instagram igual estás subiendo historias, estás subiendo fotografías. ¿no? Eh, en Twitter tú estás redactando los mensajes que todo el mundo está leyendo. ¿no? Entonces es una creación colaborativa. De, de la experiencia que todos vamos a tener de esa plataforma. ¿no? Claro que no está todo de, de relegado a los usuarios. Lo, las plataformas tienen unas, unas cosas que se vuelven así como un poco de, el fantasma que recorre las plataformas, que es el algoritmo. ¿no? Y todo el mundo cita el algoritmo. Y es que el algoritmo de Facebook hace esto y el algoritmo de Instagram hace esto. otro. Y el algoritmo es decir, ciertas reglas que la plataforma destina para orientar qué se ve más y qué se ve menos. Las plataformas hacen eso, ¿no? No son espacios eh, completamente democráticos, ¿no? Entonces también es muy importante que vayamos viendo eso, son elementos que voy a mencionar ahorita, ¿no? Eh, yo sé que igual ahorita algunas de las plataformas no, las, no están familiarizadas con ellas, pero justo voy a hacer un recorrido una por una, ¿no? Para que sepamos bien qué onda. Facebook. Esta es una plataforma para donde el usuario genera su perfil. Y empieza a llenarse de amigos y seguidores. Facebook te va recomendando, mira, eh, tú eres amigo de Irene, Irene fue a la prepa contigo y mira, estos son gente que Irene ya tiene de amigos. Entonces, tú vas generando un círculo muy cercano al que, al que tú viviste en la vida real. ¿no? Es decir, por eso tienes a tu tía, a tu abuelita, a tu suegra en, en Facebook, ¿no? Porque Facebook casi que te arroja a esas relaciones, ¿no? Últimamente se ha implementado la función de seguidores para que alguien, aunque no sea de tu círculo cercano, pueda ver ciertas publicaciones. ¿no? Entonces te pueden es tener tus amigos y además tus seguidores. ¿no? Eh, ahora, ¿cuáles son las ventajas que nos da Facebook con su estilo de plataforma? Ahorita voy a desplegar Facebook para que la veamos. ¿no? Una es que propicia un espacio de comunidad. Como me conoce la gente que tengo en contacto. Pues hay una afinidad ¿no? ya, ya preestablecida, muy probablemente estén interesados en mi contenido ¿no? o en algunas cosas, y tiene distintas modalidades, es decir, no solamente es una interfaz, no solamente es una sola plataforma, sino que hay grupos, ¿no? es decir, que podemos, además de tener mi espacio donde mis amigos me leo y los leo, puede haber un grupo de... Gente que practica ciclismo de montaña. Entonces me meto a ese grupo de ciclismo de montaña y ya comparto cosas de ciclismo de montaña o me puedo meter a un grupo de biólogos y estamos discutiendo cosas de biología y podemos ser un grupo de biólogos de cierta región. ¿no? Y luego puedes tener también páginas, que las páginas se convierten como en la... Pues el, digamos la fachada de alguna iniciativa se pueden convertir como en el lugar donde dan anuncios, donde también anuncian eventos, por ejemplo. Eh, también hay oportunidad de ventas, ¿no? Y es una buena, son muy buenos espacios para comunidades, por ejemplo de exalumnos, de grupos de colegas, de miembros de colectivos. Es decir, si quisiéramos generar un grupo para organizarnos, Facebook probablemente tendría las mejores facilidades. Si quisiéramos estar compartiendo algunas cosas y quedamos, quisiéramos que quedar ahí, porque también WhatsApp es una plataforma, no es una red social que puede funcionar igual y ya es de Facebook, no es de meta. La, hay un tema aquí que la pauta, que la pauta es un concepto que vamos a estar viendo. La pauta es cuando tú pagas para que tu contenido se vea. Tú puedes publicar algo en Facebook y le pagas a Facebook para que se lo enseñe a más personas. Lo que tiene Facebook, y esto es por si algún día se encuentran haciendo una campaña, es que Facebook puede tener una pauta muy focalizada. Y eso le da una gran ventaja sobre otras redes sociales. Es decir, tú a Facebook le puedes decir, yo quiero que este contenido lo vean señores de entre 40 y 50 años, a los que les gustan las mascotas y que opinan de política. Y Facebook te va a buscar y te va a entregar ese, eh, es, digamos, ese esa descripción que tú le pediste de audiencia, ¿no? Y lo hace muy bien en ese sentido Facebook. ¿Cuáles son las desventajas de Facebook? Facebook tiene poca posibilidad de hacerse contenido viral, ¿no? Esta es otra palabra ahí que también escuchamos mucho con las redes sociales. ¿Qué es un contenido viral? Un contenido viral es que de, fue de, tan sensacional, no necesariamente tiene que ser bueno, puede ser bastante malo para volverse viral, pero a la gente le gustó y lo empezó a compartir de manera masiva. Y ya fuera del control del creador. El creador no está controlando la viralidad, sino que se sube como a la ola de, las, de la conversación de las redes sociales. Y por alguna razón todo el mundo lo compartió. ¿no? Eh, ahorita tocaremos algunos recuerdos de, de contenidos que seguramente eh, nos tocó ver porque fueron virales a nivel global. ¿no? Eh, Facebook es muy raro con estas nuevas disposiciones, sobre todo de la pauta, que algo se vuelva viral. ¿Por qué? por el algoritmo. ¿no? El algoritmo que dice, yo quiero que la gente me pague. ¿no? Entonces, ¿qué voy a enseñar? Voy a enseñar los contenidos que están pautados, es decir, los contenidos a los que alguien le metió dinero. Entonces, se vuelve muy difícil que contenido orgánico, es decir, sin haberle pagado a Facebook, se viralice. ¿no? Entonces, últimamente lo que hemos visto es que quienes trabajamos en redes sociales, en campañas, pues dependemos cada vez menos de Facebook. Porque no nos. O sea, si no vamos a meterle dinero, va a ser muy difícil que tu contenido logre eh, difundirse de manera amplia. ¿no? Y eh, también otra cuestión aquí: hay una alta priorización por el contenido nativo de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Si tú pones un video en Facebook, si lo subes a Facebook, es decir, que el video está alojado en la plataforma de Facebook, no en YouTube, no en Vimeo, no en alguna otra página, sino que el video lo subiste directamente a Facebook, lo va a enseñar. Si pones un enlace, mismo video, mismo contenido, misma descripción, misma persona posteándolo, si pones en vez de eso un, un link, un enlace a YouTube, es decir, a un video que está en otro lado, Facebook no lo va a enseñar o lo va a enseñar menos. O son son algunas cuestiones por qué pues porque Facebook dice pues yo quiero que la gente se quede aquí yo quiero que la gente vea el contenido en mi plataforma no me interesa mandarle gente a YouTube no me interesa mandar gente a Twitter no me interesa mandar gente a tu página de internet de investigación si van a subir por ejemplo eh, un artículo ya se pueden subir documentos a Facebook no entonces co si compite un documento alojado en Facebook contra un documento alojado en otra plataforma Facebook no va a enseñar el que el que saca a la gente de Facebook no ¿Para qué sí sirve o cómo lo hemos usado eh, desde acá, desde los esfuerzos que hacemos en México, en esta organización? Por ejemplo, como justo queríamos generar una comunidad rápida en Facebook para una comunidad que se les, les tiene en una situación muy particular, están perdiendo sus casas ante el alza del nivel del mar, eh, teníamos que darles un espacio para que ellos pudieran comunicar a medios de comunicación lo que estaba pasando, y la opción fue hacerles una página en Facebook. Entonces, gente de la comunidad administra esta página y en cuestión de una semana ya tenían 300 casi, bueno, 250 seguidores, 106 me gustas. Entonces, se vuelve un lugar donde ellos pueden alojar información y contenido. Y como se los dije, déjenme nada más comparto ahora esta otra pantalla, nada no, más para que la vean cómo se ve. Esta es la página de la comunidad. Esto es Facebook, ¿no? Eh, y ellos están aquí, puedes dejar. Piñados, es decir, destacados hasta arriba, algún mensaje que te parezca más importante, y está el video en el que la comunidad eh, hace un comunicado pidiendo ayuda urgente para ser reubicados. Y de ahí en más, pues pueden estar subiendo su contenido, ¿no? que ya hay algunos labores como de, de, de recuperación. Esta es ahí una anécdota que hicieron de, eh, de las casas que se perdieron durante la noche, ¿no? porque esta, es una situación muy, muy dramática la que está ocurriendo en este lugar. Y lo que te dan una red social en este tipo de casos es que te, existes en el entorno de internet esta comunidad no existía no tenía un lugar oficial a donde alguien puede decir oye yo quiero una entrevista con alguien de la comunidad y esto se los permitió ¿no? entonces además de que pueden ir subiendo las notas que salen del lugar digo un, de nuevo es, una, es un, una situación muy particular la que está ocurriendo ¿no? eh, regreso acá para no entretenernos de más y poder avanzar con las otras ¿no? y hay como una recomendación, pero la verdad es que es lo que hemos ido descubriendo, una, eh, una publicación al día para mantener vigencia en el algoritmo. ¿no? O sea, Facebook también, si tú no publicas, así tengas 3 millones de seguidores. Si tú dejas de publicar, Facebook entiende que tú no estás activo y cuando publiques te va a costar trabajo. No le va a enseñar a tus 3 millones o a tus 106 seguidores, bueno, a, tus, pues, a tus 106 me gusta y a tus 150 seguidores, no les va a enseñar todo lo que publicas. Eso es una cosa muy importante. Las redes sociales se, no, no cumplen esa promesa. Parecería que si yo tengo, no sé, 40.000 mil seguidores, las 40.000 mil personas lo van a ver. Y no es así. ¿no? El, el, como las, como los, las redes sociales tienen como objetivo que la gente se quede en esa red social, han ido diseñando... Cómo enseño y qué enseño para que la gente se quede. ¿no? Entonces, ya tienen, es, eso es a lo que me refiero con el algoritmo. ¿no? Y lo que dicen aquí, eh, que lo dice Nadia, ¿no? las redes tienen un público muy distinto. Ahí sí, la verdad, es bien distinto de país a país cuál es la red social que está funcionando. Y es muy importante. Ahí, eh, por ejemplo, en, en México, ¿qué está pasando? La gente joven está dejando, está abandonando Facebook y se está moviendo hacia otras redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok. Sin embargo, Facebook sigue siendo muy importante porque la, el, digamos, el, eh, la, la demografía de gente mayor de 40 años está llegando por primera vez a Facebook y está ahí. ¿no? Entonces, hay como particularidades de a quién le queremos llegar, qué red social usamos. En el caso de México, yo les diría, si yo quiero llegarle a una audiencia de, de mayor edad, usaría Facebook. También sucede que... Eh, en México son zonas rurales, en las zonas rurales Facebook es la única plataforma, ¿no? las, las otras ni pintan, ni, te, ni se te ocurre, ¿por qué no hicimos un Instagram de la comunidad del bosque? Porque no hacía sentido, porque nadie tenía Instagram, ¿no? o un Twitter, porque nadie lo usa. Entonces, eh, Facebook sigue siendo la plataforma que está con mayor eh, dispersión, aunque para ciertas audiencias ya no funciona de plano, yo diría, ¿no? por lo menos en el caso mexicano. Pero ahí sí sé que varía de país a país. ¿no? En Estados Unidos todavía tiene cierta vigencia Facebook, ¿no? en Europa también. Entonces cambia. Es muy importante que vayamos descubriendo quiénes están y dónde. ¿no? Vamos a la siguiente. Instagram. Instagram es la, la tierra de los influencers, ¿no? y los influencers es un concepto que se ha acuñado para la gente que está subiendo contenido para modificar las conductas, los hábitos de la gente que la sigue. ¿no? Entonces, ¿qué es un influencer? Por ejemplo, alguien que está promoviendo tips de belleza para que la gente use ciertos cosméticos y, y, y se vea de cierta forma. Eh, o gente que está compartiendo rutinas de ejercicio, es un influencer. ¿no? Y la gente lo sigue, quizá no haya ese ejercicio, pero pues me, me, me da cierto confort ver que hay alguien que está haciéndose muy fuerte. ¿no? Y, y ahí está. Eh, y... Tú vas generando aquí, a diferencia de Facebook, que tu audiencia son tus amigos. Si tu cuenta es abierta, estás haciendo una audiencia de seguidores, gente que quiere consumir lo que tú estás subiendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes son un biólogo, yo igual y voy a seguir un biólogo porque me interesan las fotografías que suben trabajo de campo, ¿no? Porque va a traer un trabajo de campo fascinante y yo quiero estar viendo ese contenido. O porque sube de repente reflexiones, ¿no? Sobre lo que está encontrando, sobre el trabajo que está haciendo y eso me, me resulta atractivo y quiero estarme enterando, ¿no? quiero, Es algo que voy curando bastante, ¿no? Es la plataforma para el contenido visual, ¿no? en términos de fotografía y videos cortos, ¿no? Son, lo, lo hace muy bien eh, y en buena calidad. Permite eh, compartir mensajes cortos ¿no? con, con audiencias a partir de sus historias. Eh, Instagram no solo tiene una modalidad, sino que puedes jugar con, con varias formas de publicación. Y tiene herramientas para editar tus fotografías, hacerlo de manera sencilla. Y también tiene unas cosas que se llaman transmisiones en vivos, ¿no? que yo puedo decirle a Irene, Irene nos conectamos mañana, hacemos ahí el cálculo de las horas de diferencia horaria y tal. Y desde su cuenta Irene y desde la cuenta yo, y si Irene tiene 3 millones de seguidores en Instagram y yo tengo 1.000, eh, vamos a estar publicando desde las dos plataformas. ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Que si yo no tengo muchos seguidores, pero yo acabo de hacer una investigación e Irene me dice, ah, yo te invito a platicar. Los 3 millones de seguidores de Irene, de nuevo, no le van a enseñar a todos, pero buena parte de los 3 millones de seguidores de, de Irene podrían tener acceso a mi información. ¿no? Entonces eso rompe una barrera. Son, son buenos atajos que generan estas plataformas para que si no tenemos el, la audiencia tan grande, pues podamos de todas maneras transmitir nuestras ideas y mensajes. ¿no? Entonces esta es una particularidad que me gusta mucho de Instagram. ¿Cuáles son las desventajas? Si sí es una plataforma que si nos regresamos a la tabla de acá de para qué se mete la gente a Instagram, ¿no? pues la gente de Instagram entra para buscar entretenimiento y cosas chistosas, ¿no? o para ellos compartir contenido. No hay mucha gente, o sea, no, la verdad es que aunque diga que es el 50%, pues sí, no hay mucha gente que esté diciendo cuáles serán las nuevas actualizaciones en el campo de, de no sé de la geofísica, ¿no? No va a haber tanto de eso, ¿no? La gente está pensando en subir sus vacaciones, en compartir memes, ¿no? Entonces sí es una plataforma que la gente llega con una predisposición un tanto más superficial, podríamos decir. Y también hay mucha compra de seguidores, ¿no? Entonces eso también lo vuelve difícil de generar una audiencia muy grande. <coughs> y se prioriza el contenido audiovisual. Esto es, una, esto es una constante que está ocurriendo en más de una red social, de nuevo con el famoso algoritmo. Lo que va a enseñar más el algoritmo es el video, porque el video es lo que más atrapa a la, a, la, a la audiencia. Y eso lo está haciendo Facebook, lo está haciendo Instagram, lo está haciendo Twitter, prácticamente todas las redes sociales le están dando prioridad a quien ponga video. ¿no? Entonces voy a enseñar primero un video a unas fotografías, ¿no? el, la plataforma. ¿Cómo lo hemos usado? o ¿Qué, qué hemos hecho con, con Instagram? Eh, tal cual hicimos esto que les platico, ¿no? una, una, una un cruzado de plataformas. Eh, no sé si reconocen aquí a, a, a esta señora, que es eh, Bárbara Mori, ¿no? eh, que nos dijo que quería hacer algo por el tema climático, ¿no? y eh, Bárbara Mori es una actriz mexicana, para quienes no, no sean afines a, a, esta, eh, a las telenovelas mexicanas. Y, y ella acá es una académica del TEC de Monterrey, y esta es una candidata gobernadora de un estado de, Nuevo, de, de México, de Nuevo León. ¿Qué hicimos? Bárbara Mori nos dijo, oigan, quiero hacer algo yo por el tema ambiental y climático. Le dijimos, fantástico, pues tienes... No sé, tiene una brutalidad, tiene, debe tener varios millones de seguidores en, en Instagram, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué tal si tú invitas a, la candida a los candidatos a gobernador de, de este estado, de Nuevo León, que es uno de los estados más ricos de, del país, y ponemos a una académica a, y, a que cuestione a, la, a que hagan una conversación sobre el cambio climático? ¿no? Entonces, de esta manera, ella ponía la plataforma y los seguidores. Eh, ella era como la parte pública que tenía que responder las preguntas y las preguntas la ponía la académica que entendía, ¿no? Entonces fue una manera de armarles una trampita ¿no? a, los, a los candidatos y candidatas porque les costaba mucho trabajo resistirse a no aparecer en una plataforma con una mujer, una persona que tiene millones de seguidores, ¿no? Y el resultado fue muy bueno. Este video, que no lo voy a correr ahorita, pero dejo aquí el enlace, pues tiene medio, medio millón de vistas, ¿no? Algo que nuestra compañera académica, por más que hubiera querido, intentado, buscado, eh, mandado cartas y preguntas abiertas, nunca hubiera logrado. ¿Y qué pasaba? Pues bueno, entre Bárbara Mori y, y Perla, eh, la activista, pues, se encargaban de ir acotando y atorando la, a la gobernadora, a la candidata a gobernadora, para que no ganó, no, eh, para que contestara las preguntas ¿no? y que se comprometiera con la agenda climática. Esto lo hemos hecho también con publicaciones académicas, ¿no? donde sirve para explicarle a otras audiencias lo que acabas de publicar. ¿no? ¿Qué tiene también como ventajas? ¿Qué ventajas tiene esto que hicimos? Eh, bueno, lo del cruce de audiencias que ya expliqué, que te permite que aunque Perla, que no tenía muchos seguidores, pues aprovecha la plataforma que le, que le provee esta otra persona que tiene millones. ¿no? Y tus seguidores son muy afines. Como la gente cura mucho el contenido que se ve en Instagram, no sé si lo tengan, pero, la gente va pensando y es muy, es muy dura con lo que sigue y lo, lo que no. Porque como vengo a relajarme a Instagram, la verdad es que no voy a seguir a nadie que me moleste. O sea, alguien que me, o sea no voy a seguir a nadie por compromiso. Dice si está mi tía y me da mucha flojera lo que soy mi tía, no la voy a seguir y me voy a hacer pato, ¿no? Es más fácil que en Facebook. Eh, entonces, tus, lo que genera esto es que tus seguidores son muy afines y por lo tanto receptivos. O ¿no? por lo menos eso pasaba en, esta, en este ejercicio. La gente se desvivía en elogios a Bárbara Mori y escuchaban con atención lo que tenía que decir la activista. La académica, perdón. Y es una buena forma eh, de aprovechar esas alianzas, ¿no? Esto es lo que diría de, de Instagram. Ah, aquí, perdón, un error. Me faltó cambiarle aquí que esto es TikTok. TikTok es el, la nueva sensación en las redes sociales, ¿no? Es la plataforma de mayor crecimiento en este momento, está creciendo en un ritmo vertiginoso, es una plataforma que no, no se preocupen si no la conocen, no, no es para ustedes, es para, ni para mí, ¿no? Es para, para gente básicamente menor de 18 años que está diseñado el algoritmo, y es video. Entonces, ¿qué es lo que haces TikTok? ¿Cómo funciona? Es que tú vas recorriendo TikTok, dándole un swipe hacia arriba y te aparece otro video. Le das otro hacia arriba y te aparece otro video. Y son videos cortitos, de no más de tres minutos. Y, y aquí lo que tiene de TikTok es un altísimo potencial viral. Eso es lo que tiene. Las cantidades de vistas de otra plataforma de video, por ejemplo YouTube. Lo que te permitía YouTube contra lo que te genera TikTok no tiene punto de comparación. No sé, sea, en TikTok tú puedes tener un video de millones de vistas eh, dentro de 48 horas sin ser tú alguien famoso. Si tu contenido es simpático, chistoso, eh, interesante, sexy, no sé, eh, va a tener millones de vistas. ¿no? Entonces, y tiene herramientas ahí para hacer videos y el algoritmo aprende muy rápido de lo que te gusta y es un poco de miedo. ¿no? De hecho, o sea, el algoritmo de TikTok, eh, va leyendo exactamente qué te gusta, no solo en base a lo que sigues y a lo que le das me gusta. ¿no? sino donde te quedas. Entonces, TikTok te enseña un video, y te enseña un video, por ejemplo, de fútbol, y son, no sé, los mejores, los mejores regates de Ronaldinho, ¿no? Y te quedaste viendo, no le diste like, pero le diste, dijo, ah, a este le gustó esto. Entonces, te lo va a volver enseñar o a probar con otro video, con, no sé, ahora los mejores cobros de tiro libre de Lionel Messi. Y, y te quedas viendo. Entonces, ya sabe, aunque no le hayas dado ninguna pista, aunque tú no le, dis, no le dijiste nada, el algoritmo ya aprendió que te gusta el fútbol. Y, es, y TikTok tiene como principal objetivo atraparte. No sé cómo sea en, en sus países, digo, me gustaría escuchar si alguien la conoce o tiene hijos adolescentes, probablemente si tiene hijos adolescentes están lidiando con TikTok en este momento, eh, pero particularmente la audiencia adolescente está absorta en, en TikTok, está ahí. ¿no? Y eh, como les digo, es la red que está creciendo más rápido, se prevé que crezca más que, que muchas de las que veíamos acá atrás. ¿no? ¿Cuáles son las desventajas que tiene? Porque, ojo, aquí esto se lo van a decir muchos, y es una de las cosas que estoy escuchando ahora en, en las campañas de comunicación, te dicen, no, 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 deja, deja Twitter, no, no te metes a Instagram, métete a TikTok. TikTok es la plataforma, porque ahí está todo el mundo. Sí, pero... Cuando tú estás viendo un video y de repente estás viendo, no sé, y esto es real, así, el, un bombardeo en Ucrania, seguido por un video de Ronaldinho haciendo regate, seguido por una mujer en tanga bailando, seguido por Joe Biden anunciando su nueva política, seguido por un chiste, ¿cuál es tu capacidad de retención? O sea, realmente qué estás, qué de todo lo, y todo esto lo vi en un minuto, ¿eh? Todo esto lo vi haciendo así, o sea, no. Entonces es rapidísimo lo que consumes y es una cantidad de información brutal la que está entrando en nuestro cerebro que la atención es muy dispersa. Entonces sí, sí te vieron 72 millones de personas, pero qué calidad de, de vista tuviste. Si eres una marca que quieres vender papas fritas, igual y te sirve porque lo van a ver tres minutos ahí tu marca, tu papa frita, alguien mordiendo la papa y listo, no, no necesitas más. Pero si eres alguien que quiere dejar un mensaje, que quieres orientar una conversación, que quieres que pasen cosas con lo que estás compartiendo, uf, va a ser muy difícil que, que TikTok sea la plataforma para eso. Y eh, también pues, pudiste haber sido un, un hitazo y tener millones de vistas, pero eso no quiere decir que vas a generar una comunidad. No los vas a retener fácilmente. Si la gente de TikTok es. Pues yo creo que los, los más interesados de, ¿me diviertes o no? Si no, yo no me voy a quedar aquí a verte, ¿no? O sea, por así, por dar lástima, no, no creas que me va, te voy a seguir, ¿no? Y, eh, obviamente, el contenido audiovisual es lo único que, que rifa y, por ejemplo, aquí es lo que, lo que les estoy diciendo, ¿no? Ver algo divertido, entretenerme, 78%, o sea, hacerme del cerebro un paté, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente usa TikTok para ello, ¿no? También para cuando alguien les diga, oigan, hay que hacer un TikTok, evalúen muy bien. No quiere decir que esté perdido y que no hayamos, no debamos meternos, nada más es sepamos muy bien a qué nos vamos, porque luego la gente inicia un proyecto y le abrimos Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y ahí estás administrando cuatro redes y no sabes ni para qué. Me estoy partiendo el lomo, ¿no? ¿Qué hemos hecho en TikTok? Nosotros eh, es muy bueno, por ejemplo, para alertar de un suceso que visualmente puede ser así algo impactante y que pueda generar reacciones. ¿no? Porque la gente va a ver tres minutos y decir, a ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? Eh, hicimos esta, esta campaña con una, unos jóvenes, eran eh, chicos y chicas de 17 años en, en, en Tabasco, eh, que querían alertar sobre la salinización de los suelos en, en su comunidad. ¿no? Entonces hicieron un video, que además estaban felices, porque lograron 54 mil vistas, ¿no? Para una comunidad pequeña, que ¿eh? la comunidad debe tener... Eh, 600 personas que te vean 54 mil, pues decían, wow, esto, esto es, el, esto es el medio estadio Azteca, ¿no? Y, y dar a conocer una iniciativa entre jóvenes también sirve, ¿no? Vean, así se ve la interfaz de, de TikTok, nada ¿no? más para que lo vean. Este se... Ay, perdón, me estoy dando cuenta que no lo están viendo. Denme un segundo. Ahí está. Este es el video que subieron ellos, ¿no? Y es un video así muy visual. desaparecieron. Y están haciendo como el relato de lo que está ocurriendo ahí en su comunidad, ¿no? Y es como les digo, es un video de 58 segundos, ¿no? Y en 58 segundos te muestran ahí las especies, cómo están muriendo algunos peces, demás, ¿no? Entonces, pues esto naturalmente a TikTok le jala, ¿no? Porque la gente ve ahí, uy, no, ¿qué está pasando? Qué terrible. Y, y tiene muy buena recepción de comentarios, ¿no? Este, este videíto. ¿Qué pasó después? Pues la verdad es que no hubo mucha más receptividad con los siguientes contenidos que generaron desde esta iniciativa, ¿no? Pero este funcionó. Entonces, hay que, como les digo, no hay balas de plata en las redes sociales, ¿no? Hay que irlas seleccionando muy bien cuál para qué. Si van teniendo alguna duda, ya sea que la escriban como lo han estado haciendo, o también de nuevo, los reitero, con toda confianza pueden interrumpirme, ¿no? Llegamos a, a, a mi mole. La verdad es que este es mi, mi pantano. Eh, Twitter. Twitter, ¿qué tiene? Twitter, tú lo haces, ¿no? O sea, a diferencia de TikTok te arroja como a un universo de videos y son todos los videos al mismo tiempo mostrándose. Por diferencia, Twitter tú vas curando tu espacio. Tú generas a quién sigues y por qué lo sigues y vas diciendo, no, ya no quiero leer a esta persona. Chao. Este, incluso la puedo silenciar para que si alguien lo comparte, yo no lo vea. ¿no? Tiene un buen potencial viral. O sea, Twitter sí está pensado para que se viralice quien quiera, quien sea, sin necesidad. De, de tener muchísimos seguidores. Hay algo que no han logrado las otras redes sociales: es que hay una alta atención política y mediática. Por lo menos en México, en Estados Unidos, en Europa, eh, en varios países de Latinoamérica, la clase política tiene su, su arroba. ¿no? Muchos políticos tienen su arroba en Twitter, es decir, tienen su cuenta en Twitter, y desde ahí están comentando, compartiendo, y te están leyendo. Y muy probablemente sí sean ellos. ¿no? Entonces, si yo le escribo algo, eh, no sé, al gobernador de mi estado aquí en Jalisco, Va, él probablemente en su lar lo pueda ver, lo pueda llegar a leer, ¿no? Pueda llegar, porque también una gente, una persona que tiene tantos seguidores o que tiene, está en un espacio público, yo quisiera creer que eh, se controla en su consumo de redes sociales, ¿no? Eh, y también permite una navegación abierta, es decir, yo me puedo meter a la cuenta de Irene, aunque Irene no me conozca, y puedo ver su cuenta y puedo ver lo que publicó. Eh, y eso no se logra, por ejemplo, en muchas otras redes. ¿no? O sea, Instagram, mucha gente tiene su cuenta cerrada. Es decir, solo me pueden ver la gente que yo autorizo que me vea. En Twitter, es a la inversa. Es muy raro que alguien tenga su cuenta cerrada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo ver que Irene acaba de compartir una nota sobre política y yo puedo decirle sin conocerla, sin nada. Hoy estás mal, ¿no? Y nos, nos empezamos a pelear. Entonces, ya, estamos peleándonos. Entonces, y eso, o discutiendo, o construyendo, o dialogando en algún momento. Pero la verdad es que también se ha vuelto una, una plataforma que tiende al, al conflicto ¿no? y tiende a un tono que cada vez es más difícil de proponer, pero genera esas oportunidades ¿no? de, de confrontación también. Entonces, por ejemplo, para activistas es una plataforma muy importante y puedes generar también comunidades de contenido. Sus hashtags, es decir, el, el símbolo de gato, ¿no? que es como una forma donde puedes decir eh, símbolo de gato, cambio climático, ya le doy clic ahí y me va a aparecer todo lo que tiene que ver con cambio climático. ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de esta plataforma? Principalmente su nueva administración. Este, hay una alta incertidumbre de su futuro. ¿no? Es una plataforma que si bien no tiene tantos seguidores, o sea, si nos regresamos de nuevo acá a nuestras tablas, Twitter está hasta acá abajo, ¿no? que lo que es lo que hace muy raro, porque Twitter lleva mucha parte de la discusión pública porque están los medios de comunicación, están las autoridades, y, están, y, y como que por alguna razón todos caímos ahí y decidimos pelearnos ¿no? y, y discutir. Pero no tiene tantos seguidores como las otras, ¿no? Sin embargo, ¿para qué se usa Twitter? La gente lo usa para mantenerse al día sobre noticias y coyunturas, ¿no? La verdad es que nadie se mete a Twitter para divertirse, porque no, no es un lugar muy divertido, es un lugar más tóxico que otra cosa. O para platicar con tu familia, cero, ¿no? Ahí, no, ahí, no, ahí sí yo no sigo a mi tía, ¿no? Pero este, sí es un lugar donde yo me quiero entrar de las noticias, ¿no? Mucha gente ya no lee los, los diarios, sino que lee las publicaciones de los diarios en Twitter. ¿no? Y así se enteran de las cosas. Eh, pero ahora está enfrentándose a un momento de mucha incertidumbre. La plataforma la compró Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en 44 mil millones de dólares. Y está tomando decisiones, la verdad, bastante arrebatadas, más allá de las afinidades que no tengo para el sujeto. Este, está, por ejemplo, despidió a una gran cantidad de empleados de Twitter, lo que generó que haya fallos en la propia plataforma. También, en términos de, de ingeniería de la plataforma, está, hay, hay algunas fallas. No se sabe qué decisiones se van a tomar. La realidad es que eh, también está permitiendo que muchas de las políticas para. Hacer de este un lugar menos tóxico, menos orientado a las peleas y menos orientado a la desinformación, se están levantando. Había, por ejemplo, una restricción muy fuerte a compartir contenido falso sobre el COVID y ahora ya se, o sea, se quitó esa, esa traba. ¿no? Entonces, muchas cuentas que habían sido canceladas por la desinformación se están permitiendo que vuelvan. ¿no? O sea, mucha gente está recuperando sus cuentas ahí. Eh y al ser abiertas abunda pues también un tono agresivo, ¿no? Hay mucha mucha agresividad ahí. Luego, también aquí lo interesante es cómo se dice y quién, ¿no? Eh, aquí lo puse como ejemplo porque la noticia la saqué justo de aquí, ¿no? de Aristegui Noticias. Aristegui, eh, Carmen Aristegui es una periodista acá que tiene su portal de noticias, que es Aristegui Online, y hace esta noticia: ¿no? el Tremaya se inaugurará ¿no? en, en 2023, anunciando el plan de construcción de pilotes que tiene este, este megaproyecto. Yo hice una nota crítica también ahí, o sea, lo pongo como ejemplo, ¿no? pero Carmen Aristegui o Aristegui Online tiene 9.8 millones de seguidores, yo tengo 28.000. Ella tuvo 508 likes, es decir, gente que dijo que me gustaba la nota, la nota y la compartieron 136. Con una cantidad mínima de seguidores en comparación de ella, a mí me compartieron 1100, 1.100 personas y 2.500 likes. ¿Por qué? Porque la verdad, el uso del hashtag, la forma en la que se dicen las cosas, la pole, el polemizar, ¿no? Hay varias cosas que, y además, y muy importante, ellos pusieron un enlace a algo afuera de Twitter. Yo puse una foto. Eso genera como una... ¿Por qué la gente que, me, que vio este tweet no se va a salir de Twitter? La que vea este, probablemente sí. Entonces, Twitter enseña, pero vean cuánto menos, ¿no? O sea, 9.8 millones de seguidores tiene ese portal de noticias. Y eso lo pueden ir viendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, vamos a encontrar que... Eh, y estoy de acuerdo ahí con eso, lo que pusieron acá. Yo también me divierto en Twitter, pero somos un poco raros. Este... El, y, y luego también, o sea, bro, los portales de noticias, por ejemplo, verán que tienen poca interacción siempre en sus notas, ¿no? Y se las puedo firmar. Pocos portales de noticias van a tener muchos likes y retweets y demás. ¿Por qué? Porque la gente también busca encontrar afinidad con, la, con otras personas, ¿no? Y siguen a otras personas y sus contenidos. Entonces, la verdad es que a mí me parece, para el trabajo académico, eh, una excelente opción y hay unas comunidades muy importantes, eh, pues también en México, pero en Estados Unidos, sobre todo, es donde más se las ha visto desarrollarse, donde puedes ir generando como estos hilos. Donde vas compartiendo tu explicación, y este es un hilo bastante largo, nada más agarrar los últimos pedazos, pero eh, es, una, es una investigadora de temas ambientales y, eh, y climáticos que va hablando, como haciendo una argumentación contra otro académico, diciendo por qué no está bien lo que, como están planteados eh, unos artículos que ella estaba publicando, y lo hace en varios tweets, ¿no? es decir, hace lo que se le conoce como un hilo. Y el Twitter tiene una limitación donde tú puedes escribir un mensaje en 280 caracteres, nada más. 200, tienes los 280 caracteres para escribir algo, pero puedes hacer un hilo y puedes decir, bueno, punto uno, dos, tres, cuatro, ¿no? y vas contando una historia y le puedes agregar eh, imágenes o videos o cosas que vayan complementando lo que estás escribiendo ahí. ¿no? Y eh, Twitter permite y premia el uso de multimedia. ¿no? O sea, te, si tú metes además imágenes, las va a enseñar más. Eh, es fácil compartir en Twitter, la, realidad, es la, la verdad, y, y lo que hace que tú se amplíe rápidamente la audiencia. ¿no? O sea, el, el, yo puedo darle share aunque no siga Jacqueline y la van a ver mis 28 mil seguidores y que más le da share. Entonces, es muy fácil que la gente que te leyó no sean tus seguidores y eso es, eso es una gran ventaja de, de Twitter. Y no castiga a usuarios que tengan pocos seguidores. Es decir, si no tienen muchos seguidores, no hay problema. Twitter te te va a mostrar de todos modos si el contenido es bueno. Respecto al futuro incierto, pues este vertiginoso deterioro de la plataforma, eh, antier, eh, Elon Musk subió este tweet, ¿no? el dueño de la plataforma, el dueño de Tesla, eh, y pone esto, ¿no? Follow el conejo este, que es un mensaje que se compartió a los inicios de QAnon, este grupo de, de es una teoría de conspiración, ¿no? Eh, que ha servido para la desinformación, que estuvo apoyando fuertemente a Donald Trump, que está ligado, tiene vínculos con eh, pues, corrientes de ultraderecha. Y esto la verdad es que genera muchísima incertidumbre que el dueño de la plataforma esté dándole entrada, esté diciéndole a sus 120 millones de, segui de seguidores que prácticamente sigan a una plataforma que ha sido conocida, documentada, por eh, esparcir rumores y cuestiones de conspiración. ¿no? Y esta entrada masiva de, de noticias falsas, de, de espacios de conspiración, pues la verdad no no, no sabemos muy bien quienes disfrutamos de, de Twitter qué ha pasado aquí. ¿no? Eh, una pregunta aquí de Luis Armando, ¿el tema de organismos genéticamente modificados puede ser censurado en comparación a temas de cambio climático? Eh, no, no en Twitter, no, el, los, o sea, hay una discusión, son, son temas que se permiten en discusión. Lo que sí sería en algunas plataformas, por ejemplo en YouTube, eh, subir un video que dice que el cambio climático es falso o que no existe o algo por el estilo. Y en algún momento en Twitter también, no sé si todavía con estas nuevas regulaciones, desregulaciones, pero en Twitter también si tú ponías una nota falsa sobre un comentario falso sobre el cambio climático, abajo te dirían, esto, eh, es, es, esto no es cierto. ¿no? O sea, aprendes de cambio climático aquí y pondrían un enlace para que fueras como un sitio que explica el cambio climático. El caso de finanzas climáticas contra el consumo de comida chatarra o alimentos. Eh, sí, o sea, todos estos temas sí se pueden tocar. Es decir, a nivel de discusión teórica, académica o incluso de, de organismos genéticamente modificados, eh, transgénicos, nos gusten o no, eh, están en, en estas plataformas de discusiones. No, se, no, no llegan a ser censurados. Sí hay, eso sí, un, también una crítica de parte de Elon Musk a la comunidad científica. Bueno, oh, también hay que decirlo. Entonces, son espacios que además, como sirvieron mucho para la divulgación de ciencia, pues ahorita se siente como que están viéndose bajo asedio. ¿no? ¿Qué alternativas habrá para una plataforma como esa? Que la verdad, eh, pues a mí me ha parecido un lugar donde se ha conocido mucha gente, he armado proyectos a partir de Twitter. Probablemente esta conferencia tenga su origen en Twitter, no estoy seguro, pero muy probablemente, ¿no? Que nos hayamos seguido por ahí, ¿no? Eh, hay una plataforma similar que se llama Mastodon, que tiene un ambiente bonito para colaborar. Pues sí, somos como cuatro personas que estamos ahí, entonces realmente nadie se ha llegado a pelear todavía. Eh, hay ánimo para mantener conversaciones constructivas y el funciona a partir de servidores por intereses, no es decir tú tú tienes que suscribirte a un servidor particular, entonces yo llego y me escribo a Maston y te dice bueno pero a cuál quieres pertenecer a uno de ciencia, a uno de periodismo, a uno latinoamericano, si yo digo no pues uno de ciencia y de, o de justicia climática que es en el que yo me metí y ya pues estás con pura gente que está hablando de justicia climática, eso puede estar padre, con es la desventaja bueno pocos usuarios el interfaz está muy complicado, ¿no? O sea, si se si encuentran complicado algunas de otras redes sociales, ahórrense el dolor de cabeza hasta que arreglen muchas cosas, porque ahorita es un desastre. Y pocos usuarios. usuarios, sí, lo repetí a propósito. No, no hay nadie, ¿no? o sea, mejor váyanse a la plaza de su pueblo a platicar y tomarse una cerveza, va a haber más gente ahí. Eh, me preguntaban acá si voy a hablar de, de LinkedIn. Perdón, la verdad es que, eh, digo, no, no lo tengo... No lo tengo en la presentación de hoy, Luis Armando. Eh, les pido una disculpa porque, pues sí, sí puede ser un espacio bueno para la, las este, obviamente temas de publicaciones, cuestiones profesionales. Eh, la, la verdad es que sí, se me, se me fue. No tengo más pretextos este, y no se los voy a inventar. Pero podríamos armar otro espacio para platicar de, de LinkedIn, que creo que también sería, sería interesante. LinkedIn es una plataforma orientada al, al ámbito profesional, ¿no? Que eso es lo que tiene. Voy a hacer una pequeña explicación, si me permiten, nada más para no dejarlo ahí colgado. Eh, ¿Qué da LinkedIn? Pues un poco es que todos traemos corbata, ¿no? Entonces, este, ¿a qué me refiero con eso? Pues que la gente tiene un ánimo predispuesto de formalidad. Y entonces, si queremos tener conversaciones y discusiones, compartir artículos de manera constructiva, no vamos a tener los tonos agresivos de las otras plataformas, sino que vamos a estar mucho más interesados en, en entender, en discutir. Voy a ver si aquí, en mi, aquí justo viene, ¿no? Eh, para mantenerme con los eventos actuales. Sí tiene un, un uso bajo, ¿no? LinkedIn o sea, es una plataforma que no, no tiene una gran dispersión, pero sí, la gente, al igual que con Twitter, se mete a enterarse de noticias y de eventos actuales, ¿no? Eh, pues sí, no va a ser para la familia ni para postear muchas fotos, porque en realidad lo que te interesa es que te vean tus colegas y que te interesa gente de tus espacios de interés eh, de formación o profesional. Eh, y de nuevo, una disculpa por no haberla incluido. ¿Cuáles son consejos prácticos que yo pondría? Número uno, siempre, primero y sobre todo, la calle. Las redes sociales, lo que les decía, son una herramienta para lo que queremos que pase en lo que está fuera de la virtualidad. No podemos quedarnos exclusivamente en lo virtual. ¿Por qué pongo este, este mensaje aquí? ¿Por qué pongo esta, esta imagen? Esta es la imagen de cómo se ve el tramo de, de, de construcción de este tren que tenemos acá en México, bueno, que tendremos acá en México el tren Maya. Y un grupo de activistas convocó a ilustradores eh, a partir de Instagram y de Twitter, dijeron, diciendo, a ver, ¿quién quiere ilustrar sobre el tren Maya? No, pues yo, la verdad, no, no sé mucho del tema, pero quiero ilustrar. Bien, pues les vamos a poner una charla. Fue un Zoom. Hicimos o sea, del Twitter y del Instagram, se convocó a un Zoom con ilustradores y con gente experta, académicos y activistas y biólogos de la zona, a que explicaran qué está pasando exactamente y que desglosaran en puntos sencillos qué hay, qué está ocurriendo, qué se está afectando, quién está perdiendo, por qué esto es grave y explicárselo a creadores de contenido, en este caso, ilustradores. ¿Y qué hicieron los ilustradores? Bueno, generaron este tipo de imágenes donde eh, muestran, bueno, en este caso no se nota, pero en otros utilizaban las especies específicas de la zona, hablaban, abordaban de eh, las complicaciones del suelo kárstico que tiene, por ejemplo, aquí la península de Yucatán. ¿no? Es decir, los académicos y los, y los científicos les dieron las bases a nuestros, a nuestros ilustradores para que ellos generaran estas imágenes y luego qué? Pues sí, compartirlas en redes sociales, pero sobre todo terminaron impresas. Y terminaron impresas en pósters, en stickers. ¿no? Es decir, la red social sirvió para la generación de un contenido que al final acabó en las manos de quien está protestando en las calles. ¿no? Eso es a lo que me refiero. Es, la red social tiene que ser un paso para. ¿no? Si no, de lo contrario, pues también le estamos poniendo demasiadas expectativas a, a, a estos espacios. ¿no? Eh, otro, los seguidores no lo son todo. ¿no? Permíteme. Hmm. He estado en muchas eh, reuniones donde, eh, de, de, digamos, de, de comunicación o de organizaciones donde la conversación es: ¿cómo le hacemos para que Gael García Bernal o Diego Luna le den retweet a nuestro mensaje? No, no sé, así tal cual, ¿no? así es la, la reunión. Y no lo es todo. Te puede retweet alguien como Gael con 2.4 millones de seguidores, que eso es lo que tiene Gael, yo, yo lo veía, y eso no quiere decir que te va a ir bien. Eso no quiere decir que tu contenido se va a volver viral. Aquí están 21 likes y 5 retweets. Es decir, que 21 personas, hay más gente en este Zoom, eh, le dieron like a esto. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los 2.4 millones de seguidores de Gael no funcionaron? ¿no? Si es pues Gael. Además, es su documental. Eh, es un audiovisual de alta calidad. ¿Qué falló aquí? La estrategia no es nada más que te, que te acompañe una gran figura. ¿no? Lo que les digo. Yo, por ejemplo, así nada más al vuelo, ¿qué cosas no funcionan aquí? El enlace hacia afuera. ¿no? Este, que son enlaces que te sacan de la plataforma o sea, no, eso, eso Twitter lo enseña poco, así se haga él, ¿no? ¿qué más falló aquí? pues no hay nada, no hay texto, ¿no? Episod ep 3, no sé si, no sé qué es esto o sea, ep 3, ep 4 ¿no? y o sea, dos fotos es un tweet, digo, sabe mal que lo diga y por favor ahí no, no lo diga mucho pero, porque estoy trabajando con la cuarentena no, no está bueno este tweet, ¿no? o sea, este tweet no te da nada entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? pues hay que ir encontrando mm. Eh, el, digamos los, los esquemas ¿no? para, para que vayan funcionando los tweets y no nada más apostarle a las grandes cantidades de seguidores. Eh, quisiera escuchar si hay como dudas, preguntas, comentarios, ¿no? eh, que, que creo que ahorita que hicimos el repaso de las plataformas ¿no? de acá, eh, si hay alguna en particular que quisieran que, que no les quedó claro, que quisiéramos que viéramos cómo se ve la interfaz, podemos meternos ahorita rápidamente. Eh, ahorita la intención es que sepamos, de esta pequeña oferta, de nuevo limitada y sin haber entrado en detalle con, con LinkedIn, que, que ahí se me, se me escapó, pero bueno hay alguna duda, comentario vamos bien hasta aquí se entiende el algoritmo, lo que es siempre puedes echarle la culpa al algoritmo es un muy útil eso, oye, ¿por qué nadie leyó otro artículo? el algoritmo me, me torció ahí, me, me, fue eso eh, no sé, ¿cómo ven? Mm. Ah, la, la, la división etaria de Twitter. Twitter tiene una audiencia más grande. No vas a encontrar tantos jóvenes menores de 18 años en Twitter, por ejemplo. Es una audiencia adulto-joven y también, eh, pues sí, no como de adultos joven que diríamos como de 25 a los 50 años más o menos que estamos ahí en, en, en Twitter. Esa es la, la división etaria, con una may mayoría masculina también en Twitter. Este. Hootsuite para hacer postos en varias redes. También está, eh, bueno, TweetDeck en su momento que te permitía Twitter y Facebook en simultáneo. Pero Hootsuite es de las, de las mejores ahí. Ahora, si no son una agencia, Juan Carlos, de, de muchísima. De, de, que tienen que postear muchísimas cosas al mismo tiempo, la verdad siempre es mejor curar el contenido específico en red so, por red social. ¿Qué me refiero con eso? Hay cosas que funcionan muy bien para Facebook. Eh, puedes poner, por ejemplo, un, un copy. El copy es como el mensaje que acompaña esto de aquí que vemos. Esto es el copy, ¿no? está aquí. Puedes poner un copy mucho más largo en Facebook y eso te puede servir, te puede beneficiar. A que si posteas PRAS en automático, es que hay unas plataformas que te permiten con un solo clic postear en Twitter, en Facebook, en Instagram al mismo tiempo tras, tras, tras. ¿no? Si no tienes muchas redes que manejar, yo sí recomiendo, es mucho mejor hacer un trabajo a la medida de cada red, ¿no? Eh... Ya activaron el chat para personas que pasaron a panelistas. Perfecto. Eh, mm, mm, datos de tareas vinculadas a Twitter. se tiene datos de perfiles socioculturales, el uso de las redes. Sí, también lo que tiene Twitter que es muy bueno, muy útil, son sus, o sea, que te, cómo te muestra el desempeño de los tweets que vas teniendo, ¿no? O sea, cómo te va mostrando eh, quién te leyó, cuántos están leyendo. Esos, esos datos de análisis, de análisis son muy buenos, ¿no? Para ir entendiendo qué tweets están funcionando, en qué poblaciones, ¿no? Y luego puedes comprar también servicios más específicos todavía que te dicen, eh, pues, que se meten un segundo nivel, una segunda capa, ¿no? De demográficos. Estoy aquí campechaneando entre las dos preguntas, no sé si estoy agarrándolas todas. Eh, por ejemplo, dice Nadia, la red de ResearchGate, donde entre pares se comparte artículos científicos, pero es más bien contenido técnico y poco se ve el alcance a otra comunidad. A mí funciona para compartir proyectos con colegas, pero más, a, más allá de eso se queda ahí. Sí, exacto, ahí nadie. Creo que yo lo comentaba con Irene antes de, de iniciar este taller eh, el, el lunes, que creo que una de las ventajas que, que tiene el IAI y que podrían ustedes eh, buscar, aprovecharse de esa ventaja, es que ya son una comunidad. En buena medida ya, ya hay algo que los une. Entonces. Eso es, es muy importante, por ejemplo, en Twitter. Si, si, si hiciera una comunidad de IAI en Twitter y ya se siguieran entre ustedes, no sé cuánta gente hay en IAI. Eh, Irene, ¿me ayudas? ¿Cuántos seguidores tenemos? No, ¿cuánta, ajá, o sea, ¿cuántos investigadores están relacionados con el IAI? Ah, no. Mm. ¿El alcance que tienen ustedes? Pueden ser cientos, porque hay estudiantes de doctorado, los profesores, cientos. Es, es muy bueno, o sea, cientos, estar en los cientos de seguidores ya te genera un espacio interesante. Voy a nada más hacer un brinco rápido eh, a mi Twitter, ¿no? Voy a para que vean. O sea, el, la verdad es que, pues sí, es, es la red en la que más me desenvuelvo y darles como algunas particularidades. Digo, espero que siga existiendo en unos meses, que esto no todo sea inútil, ¿no? Este. <laughs> ya, pues qué padre que me platicaron de Twitter antes de que desapareciera. Eh, esto es como se ve mi, mi entrada a Twitter, ¿no? Este soy yo, ¿no? Y yo, esta gente, yo la voy siguiendo. Naturalmente, hay mucho contenido de fútbol en este momento, ¿no? Este es un periodista, este es una amiga mía, este es un colega también de redes sociales, un comunicador. Eh, y aquí voy yo enterándome, ¿no? De que esta es una escritora climática, por ejemplo, de Estados Unidos. Twitter es tan divertido como tú lo hagas. Porque cuando ustedes se abren una cuenta en Twitter, van a decir que es esto, ¿no? O sea, no, no tengo, o sea, no sé ni qué estoy viendo ni qué estoy leyendo, ¿no? Y, y en realidad es que ustedes hacen la red social, ¿no? Ustedes hacen qué quieren estar leyendo, qué quieren estar consumiendo, ¿no? Eh, y luego además tienen su perfil, que esto de aquí, la más importante que los seguidores que tengan, a quién ustedes siguen, es lo que ustedes curaron, ¿no? Es decir, ustedes empezaron a decir. Ah, esta cuenta me interesa. Ah, esto es este grupo de académicos. Ah, ya encontré que hay una comunidad en Estados Unidos que habla de cambio climático, entonces voy a seguir a varios de ellos y entonces ya me estoy enterando y estoy teniendo parte de esa conversación climática, ¿no? Eh, y así van armándolo. Ahí hay, esto en los consejos que voy a compartir más adelante, pero lo adelanto. Twitter también pues, hay que entenderlo como un espacio donde hablan ustedes como quienes son, no. A diferencia del LinkedIn, no. El LinkedIn yo no voy a poner groserías, ni muy probablemente sea mucho más mesurado en mis opiniones. En Twitter yo no. O sea, si me siguen ahorita en Twitter pues me van a ver criticar políticas, me van a ver hablar de fútbol, quizá vean alguna que otra grosería, pero, pero en fin. Pero así hablo yo, no. Entonces es un espacio donde también entre más genuino sea, pues más posibilidades hay que la gente diga, ah, esto no es una cuenta corporativa, o, esto no es, un, esto es una cuenta que me interesa seguir, no. Entonces eh, pues sí nada hay mucho retweet estar compartiendo hace esto Twitter que te va mandando así como eh, cuentas que te pueden interesar porque las siguen gente que tú sigues no y o acá también me pone otras no pero aquí estamos viendo nada más lo que yo he publicado no pero y también tiene este nuevo espacio que se llama comunidades que por ejemplo yo sigo una de movimientos climáticos está todavía muy incipiente pero pero ahí va entonces aquí qué es esto qué quiere decir comunidades son gente que no conozco son gente que tampoco sigo pero todos estamos posteando aquí sobre temas climáticos ¿no? y hay comunidades de muchas cosas y eso está padre pues es una es un buen principio eh, que imagino que podrán encontrar afinidades de otras eh, para compartir información pregunta anjuli eh, si necesariamente necesidad de comentarios o like es mejor usar newsletter o sería mejor más, pasarse a redes sociales como linkedin a ver, ahí para compartir información, y ese es un punto muy importante, ¿no? que creo que es justo de lo que iba a tocar a continuación. ¿no? Eh, más allá de los likes, ¿no? o sea, creo que lo importante es que quien que te lea, quien te tiene que leer, y está vinculado a, a esto acá que voy a ponerles no existe el público en general. Cuando alguien les diga, ay, güey, quiero hacer una campaña para que me lea, pero ¿a quién va? Para el público en general. No existe, ¿no? Y por eso pongo este, esta imagen aquí, este extracto de Los Simpson, ¿no? O sea, Old Man yells at Cloud, ¿no? O sea, el eh, adulto mayor le grita a las nubes. Eso es el público general, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos, que quiero comunicar? No, pues quiero hablar de mi trabajo académico. ¿A quién quieres que lo vea? O ¿a sea, quién necesitas que lo lea? No, pues necesito que lo lean los jóvenes universitarios porque se tienen que enterar ¿Para qué? Para que se movilicen y presionen a sus universidades para que tomen postura frente a esto que está ocurriendo. ¿Cómo se los quiero decir? Ahí sí puede ser, volviendo sea, a tu pregunta, Juli, si tú tienes un, una base de datos grande que, que la obtuviste de manera directa, es decir, que la gente te dio su correo electrónico, ya sea porque tienes un portal de noticias, porque es, un, es una, una base de datos de la facultad y ahí te dieron así acceso a que utilices esos, esos correos. Un newsletter parece una muy buena idea. Los newsletters tienen una tasa de apertura muy baja. Es decir, un newsletter de 10,000 mil de 10 mil cuentas de, de correo, lo van a leer mil. O sea, más o menos, una, una tasa sana de apertura de newsletter es del 10%. Es decir, que el 90% de la gente que tú le mandaste el mail lo va a borrar. Y, y eso es normal y eso es bueno. Y luego de ahí, cuántos de esos leen el contenido o interactúan con ellos, se cae al 2%. O sea que si tú pones un enlace así como, si tu news lote, tú hiciste una publicación para decir, oigan, acabo de publicar un artículo académico, aquí está en ResearchGate, es el enlace, pasen a leerlo y tienes una base de datos de 10,000, mil, eh, de nuevo, de, de 10 mil correos electrónicos, puedes esperar, si sí va bien, que 200 lleguen al, al artículo. ¿No? Esas, esas son las tasas que te da eh, los servicios de newsletters, ¿no? Que son estos, ¿cómo se llaman? Ah, se me fue el del chango, este eh, MailChimp, ¿no? Que ese es lo que manda newsletter. Si tu intención, Juli, por ejemplo, es pues quiero que lo lea cierta comunidad o quiero que lo lean cierto demográfico, pues igual puede ser Facebook, ¿no? Y, y de nuevo, yo, y qué bueno que dices lo de la necesidad de comentarios o likes. Son, son, las comentarios y los likes son las métricas que como les sirven a quienes venden productos, ¿no? a quienes venden papas fritas, ¿no? al, al parecer nos hemos adoptado de, esa misma, de ese mismo indicador y no es necesariamente lo más fiel, no es lo que necesitas, ¿no? tú necesitas quizás más que se discuta, o necesitas más bien que circule en un grupo muy pequeño de gente tu, tu artículo. Eh, Mailchimp te ayuda con newsletters, pero también a hacer un programa de posteos. También Canvas tiene para poder programar publicaciones, pero es la parte de paga. Sí, exacto. Mailchimp, eh, para quienes no están familiarizados con los newsletters, Mailchimp es una plataforma que te ayuda a mandar esos newsletters y tiene, pues como unas eh, plantillas predeterminadas en las que tú puedes meter tu contenido y que se vea bonito, aunque no seamos diseñadores, eh, puede acabar algo bastante agradable, ¿no? Y, y te puedes estar programando ahí tu... Tus, como, ¿Cómo se llaman tus correos? Ahora, ¿cuál es un problema? Que eh, ya tiene muy identificado los Gmail, Yahoo, Hotmail, cuando algo llega en correo de masas. Entonces, muy probablemente lo mande spam. Entonces, eso también es, es un punto e importante para los newsletters. ¿no? Por eso también bajan muchísimo su receptividad. Muchos newsletters acaban en el, la bandeja de correo no deseado. ¿no? Eh, volviendo al público en general, el... Jóvenes entre 20 y 45 años tampoco es un demográfico, ¿no? Universitarios de Lima interesados en temas ambientales, ecológicos, presentes en redes sociales, eso sí ya te... esto ya te hace una campaña, ¿no? Lo otro no. O, sea, o ya, ya, te, ya te permite indicadores, ya te permite armar una estrategia. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, la es muy difícil generar una estrategia para algo tan abstracto como esto. Y no se dirá para público en general. O sea, de nuevo, público en general no hay. ¿No? Entonces... Quizá los únicos que podrían decir público en general es la, la FIFA con la Copa del Mundo, ¿no? O sea, porque pues, ahí sí es público en general. Pero de ahí en más, los que no seamos la FIFA y no vayamos a ser anfitriones de un mundial de fútbol, tenemos que pensar en estas tónicas, ¿no? Eh, Hay más comentarios por acá. Eh. eh, eh ¿Qué recomendaciones tienes cuando se comparte el mismo contenido en diferentes redes sociales? Ejemplo, la difusión de un boletín de noticias en Facebook, Twitter, Instagram. Esa es muy buena, Jimmy. Por ejemplo, eh, un boletín de noticias ¿no? o un comunicado o algo por el estilo. En Facebook yo sí pondría el enlace, pero pondría un copy, es decir, un título que sea atractivo, eh, sin decir. Clickbait, que eso es clickbait, se traduce a como o sea, como anzuelo de clics, no. Es decir, que pones algo así como de nos vamos a morir en el 2050, no, es decir, bah, ¿no? para que la gente le dé clic. Pero pondría algo atractivo en Facebook y en Twitter. Lo que haría yo es tomarle pantallazos, es decir, hacer como impresión de pantalla del comunicado o el del boletín para ponerlo también como fotografía y el enlace. ¿Por qué? Porque la gente muy probablemente no vaya a abrir el enlace, pero sí vaya a abrir la foto. ¿no? Eso, eso lo hacemos en, en varias veces cuando hacemos comunicados, ¿no? O sea, nos metemos de esa manera. ¿Vale la pena pagar para promocionar las publicaciones en redes sociales? Uy, muy buena pregunta, Indra. En Facebook, sí. En Facebook e Instagram yo diría que sí. O sea, es decir, Meta lo hace muy bien. Meta te, te da muy buenas facilidades para la segmentación de quién quiero que lo vea. ¿Cuál es el problema? Que si tú pagas en Facebook, por ejemplo. Facebook se acostumbra, es, es un poco así como adicto, ¿no? O sea, ya sabe que a, a, esta, Irene sí paga por sus publicaciones. Entonces, no le voy, no voy a enseñar nada del contenido de Irene que no sea de paga, porque ya se quiere Irene sí paga. Entonces, ¿qué hace esto? Si Irene pagó una vez, la obliga a siempre estar pagando, ¿no? Si se quiere su contenido que se vea. Entonces, luego, a, a veces lo que hacemos con Facebook es que le damos al traste a nuestra red social, porque como pagué una vez, ya Facebook siempre me va a poner en una categoría donde ah este cuate si sí paga entonces me voy a esperar hasta que me pague para mostrar su contenido pero cuando pagas si sí funciona la realidad por eso por la segmentación que puedes tener porque puedes llegarle a quien quieres y puedes decir yo quiero que me vean mi video no y quiero que lo y, y me y te estoy pagando por llegar a ciertas vistas o estoy pagando por llegar a ciertos likes o llegar a cierto público y Facebook hace eso no Ahora, Twitter, por ejemplo, es muy abstracto. Twitter va a enseñarle tu publicación a gente muy rara o a gente que no tiene nada que ver. No sé si les ha pasado a los que están en Twitter que de repente te aparecen, no sé, noticias del ayuntamiento de, o sea, de San José, Costa Rica. ¿Por qué? Es porque Twitter no está tan fino, no tiene tan fino su algoritmo para a quién le voy a enseñar lo que me acaban de pagar. Pero Facebook y, y ¿cómo se llama? E Instagram, si tu estrategia es alcance. Es decir, yo quiero que la gente lo vea porque lo que estoy denunciando es tremendo, ¿no? Sí vale la pena pagar. Si quieres calidad en la interacción, la verdad es que lo, lo puedes conseguir más con una estrategia orgánica, es decir, sin pagar. Sería mi, mi respuesta, Indra. Y bueno, más allá de comunicar, también piensa en esto, ¿no? Las redes sociales, eh, ahí surgen proyectos, amistades, oportunidades, movimientos, romances, perspectivas, aliados. Son lugares que tienen otras particularidades que pueden servir. El, el proyecto de, yo, eh, no sé si pensé nada en la semblanza, pero bueno, yo, yo soy guionista y productor de una serie de documentales eh, de cambio climático que se llama El Tema, que justo los hacemos con, con Gael García, y eso surgió por Twitter. ¿no? Gael me buscó por Twitter, me escribió por Twitter, oye, escuché tu podcast, fantástico, qué buena onda, a ver si un día platicamos. Y de ahí se derivó en un proyecto que ya llevamos dos temporadas de documentales, ¿no? Entonces también surgen oportunidades muy interesantes, la cantidad de alianzas que hemos generado desde el colectivo, desde la organización eh, en temas ambientales y climáticos, han surgido desde redes sociales, eh, pues sí, eh, tengo colegas que han tenido romances a partir de las redes sociales y de la, del Twitter y de, o sea, de estos espacios, ¿no? Eh, hay, no, hay, no hay que verlas ni como la solución, son, son lo que son, ¿no? Y, y también hay que verlos también de manera crítica, ¿no? Son espacios que ahorita son controlados principalmente por hombres blancos de, eh, del norte global, ¿no? con intereses en ocasiones oscuros, pero son, son espacios que de todas maneras yo creo que considero que todavía tiene una validez estar ahí en ellos. ¿no? Pero hay que ser muy críticos con el espacio en que nos estamos metiendo. ¿no? Bien, ahora empecemos en, en, lo, en, en el qué hacer, ¿no? Como que, ¿Qué podemos cocinar aquí? La reinvención de las narrativas. ¿no? Hay una pelea de narrativas en estas redes sociales. Y para gente que está trabajando con ciencia, que son divulgadores, que conocen de temáticas, que eh, pueden alertar de lo que está ocurriendo, es muy importante llegar a disputar las narrativas. ¿no? Y la pregunta más importante cuando vamos a compartir algo <coughs> en redes sociales o con una audiencia es: pues, ¿por qué me tiene que importar? A mí qué más me da eh, tal especie de pájaro o este o lo que está ocurriendo con la vaquita marina en, en el Golfo del Cortés. A mí qué, no, yo estoy aquí viendo mi vida en Guadalajara y, y me da igual, ¿no? y, y en el tema climático eh, normalmente lo que hacemos es que, eh, normalmente... Los activistas climáticos, las organizaciones climáticas quieren que la crisis climática se vuelva lo más importante en la vida de las personas, ¿no? Que la gente no piense en otra cosa, que solo esté pensando en su huella de carbono y que todo lo, de, lo deriven desde ahí. Y les mostramos eh, gráficas que siempre son ascendentes y les mostramos gráficas de especies que siempre son descendentes, ¿no? En fin, y queremos que a partir de eso la gente diga, no, wow, ¿no? esto sí está brutal. Y lo está. Pero es muy difícil que se vuelva lo más importante en las personas. Lo más, y lo más útil aquí es que la gente conecte lo que le estamos diciendo con lo que ya es lo más importante en su vida. Con su familia, con su tierra, con su salud, con su empleo, con la naturaleza, con el deporte, eh, con su cultura, ¿no? sus tradiciones. Si logramos que hagan esos vínculos, ya no tienes que pelearte con estas cosas. ¿no? Eh, en el tema climático, por ejemplo, si la gente entiende que su familia es a quien más quiere o que su tierra se va a ver afectada por la crisis del clima yo no tengo que hablarles nada más de datos y decirles cu cuándo se va a de, de, de desprender el próximo glaciar gigante en, en, en el norte de, del planeta no sino bien ellos ya, ya lo están viendo ya lo están viviendo ya lo están sintiendo mucho más cerca ya tiene su atención si logramos hacer ese vínculo no y muy importante es pues, conversar desde el respeto ¿no? todos y todas estamos parados en distintos lugares momentos no y y merecemos el respeto de que no tenemos la misma formación, ¿no? Y es muy importante eso para entablar un diálogo y para que la gente nos escuche. Hmm. Perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay otra pregunta aquí que resolver. ¿Hay diferencias en uso de plataformas distintas dependiendo del país? Sí, sí las hay. <coughs> es decir, ¿tendrá el mismo impacto Facebook o TikTok? Eh, ¿El mismo impacto que México-Panamá? Negativo, eh, Andrea habría que investigar cómo está el uso de cada plataforma eh, esta eh, esto que estábamos viendo acá al principio al mero, mero, mero principio este Hootsuite y su plataforma We Are Social eh, tiene una eh, We Are Social tiene datos de cada país y te puede decir cómo está en cada país eh, dividido su uso ¿no? y cuáles son los usos más eh, más esparcidos y ¿no? eh, y, y bueno, imaginar el cambio ¿no? y proponerle a la gente, desde lo que estamos platicando, otros modelos de bienestar social o cosas que se antojen, que, se, que te jalen, que también te permitan, ¿no? imaginar cosas más allá del desastre y proyectar alternativas. Y, y quizás nosotros como, como investigadores o como activistas, ¿no? estamos viendo por dónde pueden venir las soluciones, pero si solo nos quedamos en el desastre, pues va a ser muy difícil que la gente interactúe con nosotros ¿no? y que nos siga. Y ahorita voy a hacer esta narración de este espacio de aquí. Y antes de pasar a nuestro ejercicio, eh, hay un, una, un texto que me parece muy importante: que es la, la, la ciencia de que, de que importe la ciencia, es eh, cuáles son características o cosas que hay que tener en cuenta para que funcione ¿no? nuestro mensaje viaje. Y tiene estas cinco claves que ahorita voy a recorrer rápidamente. ¿no? Y usa como ejemplo esta, esta campaña de comunicación que ocurrió en 1800. ¿no? Que no sé si le suene, pero pues esto, evidentemente, esto es una, una imagen que se utilizaba para eh, hacer campaña contra la, contra la esclavitud, ¿no? Y en vez de poner, como quizá haríamos muchos, ¿no? Sobre todo organizaciones, así como, no más esclavitud ya, ¿no? Hacen un mensaje que llama a las emociones, ¿no? ¿Qué no soy yo, un hombre y un hermano? ¿no? Y, y en vez de poner datos o estadísticas de cuánta gente ha sido esclavizada en los últimos años, pues pone una imagen que te mueve emociones, ¿no? Entonces. Eso también creo que es clave para lo que queremos hacer. Uno, y no, voy a irme un poco rápido para que tengamos un espacio de ejercicio, unirse a la comunidad. ¿Con quién voy a hablar? Si ya dije que quiero hablar con jóvenes universitarios de Lima, ¿de qué están hablando los jóvenes universitarios de Lima que les interesa el medio ambiente? Pues bueno, puede ser que estén preocupados por lo que está ocurriendo en Qatar, puede ser que todavía estén discutiendo el derrame de petróleo que hubo en, las, en, eh, en el mar, en las costas de Lima, no de, de Perú, perdón. O sea, y unirme a la conversación desde donde ellos están ustedes no llegan a una fiesta y la gente está platicando no sé del mundial de fútbol y, y ustedes llegan y dicen qué tal Elon Musk eh? ¿No? la gente va a pensar que estás loco va a entender qué te está pasando o sea, y eso hacemos a veces ¿no? la gente está discutiendo de algo y nosotros queremos que a fuerzas hablen de nuestro tema y eso no funciona ¿no? Y, y desde ahí bueno obviamente elegir con quién quiero tener esa conversación y que la información no se sienta amenazante ¿no? Si la información se siente amenazante o que me va a juzgar y eso está pasando, por ejemplo, mucho con Qatar, ¿qué pasa con la gente que le gusta el fútbol, que la gente dice, oh, estás viendo un mundial de esclavitud y eres parte tú también ayudaste a construir ese estadio, ¿no? Con la mano obrera, ¿no? Entonces me siento eh, violentado, no quiero, o sea, no quiero ese juicio, entonces me, me cierro, aunque sea muy cierto. Entonces a eso me refiero también con hablar desde el respeto. Si buscamos abrir la conversación de una manera en la que nuestro interlocutor no se sienta acusado por nosotros Va a ser mucho más fácil decirles, oye, es que está tremendo lo que hicieron, ¿no? O sea, el, el, las violaciones de derechos humanos, ¿no? Y hablar desde los valores de tu audiencia. Aquí les dejo un enlace de Katharine Heijo, no lo voy a abrir, pero ella es una comunicadora climática y eh, vive en Texas, ¿no? Lo cual no es un buen estado para comunicar el clima. Y te ha hablado de cómo ha llegado ella a conferencias con eh, rancheros republicanos, gente que tiene ranchos y grandes producciones de ganado en Texas, hablarles de cambio climático. Dicen, no, pues no, no hay peor audiencia, ¿no? Pero... Pues les habla de sequía, les habla de los pastizales, cómo se van a ir reduciendo, les habla de cómo hay bajas de productividad en el ganado, y desde ahí les habla de clima. Si logramos hablar desde los valores de nuestra audiencia, vamos de gane, ¿no? Y usar imágenes o lenguaje concreto, las imágenes son más fáciles de retener. Esta es probablemente la primera infografía del mundo, de, nuevo, de la misma campaña de los esclavos, y es cómo iban acomodados los esclavos en, los, en un carguero de esclavos, ¿no? Y, y esta imagen se utilizó como parte de la campaña para que la gente entendiera el horror de la esclavitud. Porque las imágenes no, no, no dicen nada a esto, ¿no? y, y aunque no sepamos inglés, y lo vamos viendo y vamos entendiendo, y son personas, están acostadas, ya te movió, ¿no? Ya tiene una conexión emocional y visual en nuestro cerebro. Tortuga con popote. No sé cuántos aquí ya están pensando en el video de la tortuga que le están sacando un popote por la nariz, que fue ampliamente viral y que gracias a esa prácticamente no hay popotes. Eh, ya en muchos lugares, ¿no? Pajillas, o no sé cómo le digan en muchos lugares, papote, pajilla, este... o sea, el cañita, ¿no? Eh, ese video, todos lo vimos. Y no, no era nada más que una tortuga sufriendo con, un, con este pedazo de plástico que le están sacando, ¿no? Y nos movió. Y movió más que argumentos que muchas cosas que se habían dicho, ¿no? Y hecho. Eh, es de la comunidad del bosque, que es esta comunidad que vimos su Facebook hace poco. Es, una, es un cambio en Google Maps... De las visuales del satélite a las visuales de las calles que te pone Google Maps para que se vea dónde acaba la calle, ¿no? ¿Dónde están? Ay, perdón, ¿cómo ha avanzado el nivel del mar, no? O sea, es una. Vean dónde está la calle de Google Maps aquí. Ya está en el mar, ¿no? En, la... en lo que ha comido el mar. Entonces no tiene que decir nada más que. Así es lo que Google Maps te dice, pero vean dónde está el mar ya, ¿no? Tac, tac, no, no, pagar, no tiene que pagar nada. Yo te cuento cómo hacemos acá nosotros. Eh... Perdón, ¿Me No bien? lo estamos viendo, estamos viendo el, el, la presentación. Ah, no se veía la, el, el videito, ¿no corría? No, no se ve el video. Ah, ok, qué raro, porque no, el, video. el video ahí. Perdón. Eh, bueno, eh, también evocar emociones con una intención. Ojo, también quienes estamos trabajamos en clima y en medio ambiente, nos encanta poner imágenes horribles, ¿no? No la puse. La, la googleé ayer porque iba a decir esto es una pésima estrategia, ¿no? Poner una imagen de un oso polar tristísimo. Entonces, mejor les pongo la descripción. Pero, ¿qué evocamos? La gente se siente triste, se deprime y para qué. Si no sabemos para qué vamos a meter a la gente en una emoción, mejor no hacerlo. ¿no? Eh, las emociones son muy útiles y sirven para que la gente se grabe los mensajes. Pero, mucho, mucho tiempo, las plataformas buscaron así: pues, voy a hacer que lloren. ¿Para qué? ¿No? Hay que tener un plan con las emociones que provocamos. ¿no? Y. Eh, y, y cómo se llama, hay que cuidar, porque si no tenemos el manejo para que esas, esas emociones tengan un cauce, pues para qué mejor no, para qué meterlas, ¿no? no tiene el sistema y... y otro punto importante aquí: hacer llamados a la acción con un sentido, con el que hagan sentido. ¿no? O sea, ponemos nuestra investigación, nuestro trabajo, ¿qué está pasando? Está horrible, esto está ocurriendo en la frontera de México, hay personas explotadas en temas migratorios, bla, 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 bla. bla? Firma ahora. Si yo no siento una conexión con la invitación que me estás haciendo, muy probablemente ni voy a firmar, aunque me tome tres minutos. ¿Por qué? Porque me acabas de platicar una historia brutal, gigantesca, tremenda, descorazonada, y, y me estás diciendo que se arregla con una firma. Si la gente no entiende cómo su involucramiento realmente será significativo, se van a desconectar. No van a, no van a darle seguimiento. ¿no? Y es parte de, de lo que tiene el título de esta charla, ¿no? de pasar a, a la acción o la reacción. A lo que invitemos tiene que hacer sentido. Ahora, puede ser que las firmas sirvan, ¿no? No digo que nunca funcionan las firmas, pero yo tengo que entender por qué las firmas van a servir de algo, ¿no? Si me dices, no, es que si juntamos tantas firmas podemos hacer que esto llegue a un referéndum. Ah, ok, bueno, ya, ya entendí. Sí, sí firmo, ¿no? Pero si me estás diciendo que voy a detener a la deforestación de la Amazonía con una firma, pues igual yo no lo voy a seguir, ¿no? Eh. Y contar mejores historias. Las historias son la forma de atrapar la atención de tus audiencias. ¿no? Pongo a este señor aquí, Rutilio Hernández, que él es un ejidatario, es un campesino en, en Tabasco, en México. El ejido, la región productiva, se inundó en un 98% de agua salina, ¿no? por una obra de dragado que hizo Pemex, la petrolera aquí en México. Se inundó completamente y quedó con una costra de sal. Y la gente dijo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? La mitad de los ejidatarios se rindieron, se fueron de la región, y la otra mitad, a partir de la, del, del liderazgo de Rutilo, empezaron a sembrar manglar, que era lo único que podían sembrar. Ya no podían sembrar maíz, ya no podían sembrar frijol, empezaron a sembrar manglar, y empezaron a recuperar, eh, digamos, pues, terreno verde, y al final. 10 años después ya tienen un mangle que ha ido colonizando, ya tienen más de 330 hectáreas de mangle y hay peces, hay camarones, hay otros productos que pueden de los cuales ellos pueden subsistir, además de recorridos turísticos al manglar, ¿no? Y han logrado transformar una región que estaba destinada pues a la desolación después de ese incidente de inundación, ¿no? Y donde nadie los hubiera culpado por irse de ahí cuando se te inundó el ejido, ¿no? Esa historia que acabo de contarles pues probablemente tenga más oportunidades de explicarle a alguien por qué el manglar es importantísimo de conservar, ¿no? El manglar, eh, que si simplemente les hubiera dado datos o estadísticas del manglar, ¿no? Las historias, ojo, tienen un personaje, rutilo, un principio, un medio y un desenlace. Y las historias atrapan esa atención, ¿no? Me mucho mejor que simplemente los datos du duros arrojados, ¿no? Ahora vamos a una práctica, ¿no? Vamos a, hacer, vamos a brincarnos a la plataforma. No sé si podemos poner aquí el enlace para que vayamos para allá. Vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a escuchar la coyuntura. Vamos a tener dos ensayos de noticias. Uno es más real que el otro. Eh, y en el tablero de Miro, que es esa plataforma que ahorita voy a poner aquí en pantalla, vamos a arrastrar unos post-its para armar cada quien. Nuestra propuesta de mensaje o de estrategia, nada más como pensar cómo nos vamos a, cómo armaríamos una estrategia con una audiencia. Vamos a seleccionar quién va a ser a quien le voy a dar mi mensaje, qué objetivo tengo y un canal que prefiero usar. Y luego vamos a escribir nuestro mensaje. Vamos a redactar esa estrategia. Y haremos un espacio para compartir las conclusiones, ¿no? eh, Antes de brincarnos para allá, eh, ahorita pueden ir poniendo el enlace en el chat, por favor, Irene. Eh, y si lo puse, no lo puedo poner. Ah. Ah, gracias, gracias. Perdón, es que no, no, no tengo abierto el chat. Me disculpa. El primer escenario es una elección en Estados Unidos donde tenemos un candidato negacionista de ciencia puse esta imagen nada más por, por ninguna razón aparente eh, que es electo presidente en, en Estados Unidos y está anunciando que va a suspender programas de colaboración científica, que va a bloquear importaciones de alimentos porque hay que fortalecer la producción local, eliminará protección al ambiente, propone abandonar mecanismos internacionales, eh, reducir subsidios a, a las áreas de, de educación y ciencia, ¿no? Y el presidente de nuestro país, cualquier país que sea de ustedes, le hace guiños a esta nueva política del mandatario. ¿no? Esa es nuestra coyuntura, es lo que es un hipotético, ¿no? que no podrá suceder por ningún, por ningún motivo, ¿no? obviamente. Pero este hipotético, vamos a usarlo como ejercicio y voy a cambiarme ahora al Mirón que está acá. ¿No? Entonces, si podemos ir ingresando a Miro, ya veo que hay 11 personas aquí. Eh, ¿Cómo se usa Miró? Nada más para que lo sepan. Acá arriba, si ven esta pesta esta flechita, nos cambia a manita, que la manita nos deja movernos, desplazarnos. Entonces, acerquémonos, podemos hacer zoom con esta lupa a aquí. Entonces, nos vamos a ir acercando aquí, tac, 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 tac. Y, y ya podemos ver. Este es, es el primer tablero. El otro no, lo, no, no le pongan atención. Quienes están acá en un tren, no, no estamos ahí ahorita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya les dije la coyuntura. Este es el señor que acaba de ganar la elección de, de Estados Unidos. Estos de aquí se pueden mover. Si ustedes dan clic otra vez en la flecha, pueden arrastrar, seleccionar y arrastrar. Entonces yo digo: Bueno, yo voy a irme a un lugar en blanco y voy a eh, hacer una campaña donde quiero que periodistas en mi país dejen de cubrir como si fuera algo simpático, eh, estas políticas, entonces me voy a ir para acá, ¿no? Y voy a decir, voy a hablarle a periodistas, entonces me voy a dar mi, mi, mi postit para acá. Y les voy a decir a los, a los periodistas que desde la comunidad científica tenemos un posicionamiento muy importante, entonces voy a poner mi posicionamiento, es decir, es el hipotético, ¿no? Yo soy, digamos, un investigador de cambio climático y quiero hacer un posicionamiento con otros colegas sobre lo grave de lo que se está diciendo y lo vamos a hacer por Instagram, ¿no? Entonces, aquí vamos a borrar esto que no tiene sentido. Entonces, yo voy a hacer esto, este es mi caminito, y agarro uno de estos, estos últimos notas adhesivas para, aquí voy a escribir mi respuesta, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo escribo aquí, bueno, si yo le quiero hablar a los periodistas, quiero decirles, o sea, voy a hacer unos, una serie de eh, videos, ¿no? En, alertando el, sobre las políticas del presidente actual, de ¿no? las políticas del electo. Entonces, la, la idea es que vayamos jugando como qué, qué se nos ocurre, cómo lo usaríamos, qué, de qué manera eh, combinaríamos lo, lo que vimos ahorita, lo que estuvimos platicando. Podemos desbloquear micrófonos, podemos hacer preguntas en el chat, yo estaría resolviéndolas. Pero hagan el ejercicio, jueguen con, con estas propuestas, pueden hacer más específico, pueden modificar, por ejemplo, sabes que yo no solo quiero estudiantes, yo quiero que estos sean estudiantes... Eh, no sé, de biología, ¿no? Porque quiero llegarles a ellos, ¿no? Entonces, bienvenidas las modificaciones que tengan, que, que quieran hacer. Eh, de nuevo, ¿cómo le hago? Picando aquí en la flechita, pueden hacerlo para poder, para poder mover, lleven, arrastren sus post-its a algún lado y armen su, su versión, ¿no? O sea... Y mientras tanto voy resolviendo algunas dudas que que han quedado aquí en el chat. Demos ahí unos siete minutos para que armemos nuestra respuesta. Jueguen, no hay, no hay nada equivocado. La, la idea es que tengamos un primer ejercicio y que desde ahí pensemos como qué se nos ocurre. Y luego reflexionemos. Oigan, como yo como que no supe usar, como no me quedó muy claro, eh, Instagram, ¿cómo es? ¿no? O sea... Ya, aquí están. Veo que muchos de los comentarios son sobre el popote, este, el carrizo, el, el... <laughs> una disculpa. Yo dije, no, ¿cuántas preguntas hay con esto que acabo de decir? Y, y nada que son las distintas interpretaciones, creo que es una de las palabras con más versiones. Eh, mm, en Ecuador se dice sorbete, en Panamá se dice carrizo, pajilla, bombilla, paja en Chile. Ah, buenísimo. Sí, todos son sobre eso. Perfecto. Eh, Claudia pregunta si puede acceder a la grabación del seminario. Imagino que sí, ¿no? Irene. Sí, vamos a mandar un correo a todas las personas que se inscribieron con el enlace. Ah, buenísimo. Qué bien, perfecto. Eh, en Venezuela pitillo, o sea, sí, de, de plano no no la tiene, más que no sé si hay algún colega aquí de México, pero sería el único que me entendió. Este, <laughs> buenísimo. ¿Qué, ¿Qué es lo importante aquí de, de este ejercicio? Pues es sobre todo las redes sociales funcionan en la medida que este, vamos explorándolas también. ¿no? O sea, nos vamos saliendo de su caja, nos vamos este, adentrando a otras formas de, de utilizarlas. ¿no? Y, y la verdad es que es una, una oportunidad para reinventar ¿no? lo que hemos creído que ha funcionado en otros lados. Si alguien se siente más cómodo con el otro ejercicio, lo puedo ir explicando para que lo hagamos en paralelo. El otro escenario es el tren inca, para que no se confundan con otro tren que hay por ahí, ¿no? Para, para no polemizar. Eh, el tren inca... Está anunciado en, 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 en este país, ¿no? donde la construcción va a correr por arriba de una red de ríos subterráneos. De nuevo, es una mera casualidad, se me ocurrió anoche. Eh, la red de ríos subterráneos más grande del mundo. ¿no? Y va a fragmentar unas, una parte de la selva, una parte importante de la selva. Es un suelo muy frágil. Habrá desplazamiento de comunidades, expropiación de tierras. Un modelo de turismo de masas que amenaza con expandirse más allá de lo que el tren mismo impacte. ¿no? Y despone la zona para otros megaproyectos, ¿no? Energía, siembra, ganadería. Entonces también ahí tenemos ya nuestro contexto. Hay que imaginar cómo lidiaríamos con él, ¿no? O sea, y ese es el otro tablero. Por si alguien quisiera, porque veo que algunos ya están en el otro tablero, también podemos hacer lo mismo, ¿no? Eh, brincarnos para acá. Voy a reducir más el tamaño este. Y este, lo mismo. Juguemos un poco con, con las... Los post-its que tenemos por aquí. Voy leyendo algunas de las que ya están eh, ingresando. Eh, academia y activistas, muy bien. Y lo que harían es alertar sobre los, eh, el problema de los funcionamientos y las consecuencias de ellos. Y lo harían en Twitter e Instagram, ¿no? Serie de chats y en vivos con preguntas de micrófono abierto. ¿Te parece muy bien? Creo que está muy bueno ahí. Y creo que justo la combinación de haberlo hecho activistas de academia es muy importante. Eh, está bueno que es anónimo quien lo pone, ¿no? Entonces, de repente, yo nada más veo aquí que no, no, hay, no hay nombres. O sea, hay que decir quién fue. Pero justo creo que esto es un, un, un tema que nos ha funcionado muchísimo. Eh, los, los activistas usualmente les faltan los sustentos de datos y de argumentos, ¿no? Entonces, y ustedes como, como investigadores investigadoras los tienen. ¿No? Entonces cuando se combinan, la verdad es que es, es dinamita, es buenísimo, es una, es una excelente... Y además muchas veces, desde la academia, porque hay financiamientos públicos y en muchos lugares, pues la verdad no, resp no se respeta la, la libertad de, de expresar y de disentir, los activistas sí pueden decir lo que los académicos no, en, en muchas situaciones. O lo pueden decir con un tono mucho más eh, pues, agresivo en algunas ocasiones en sentido de con señalamientos directos, ¿no? Entonces es una alianza natural que, que me parece fantástico que se haya puesto aquí sobre, sobre la mesa, ¿no? Eh, autoridades y tomadores de decisiones esa es la audiencia de este otro, ¿no? Alertar sobre una lista específica, ¿no? De, de, del, eh, y lo harían a través de Twitter. Y aquí ponen hablar de datos. Eh, y yo creo que es, ese tipo de, de ejercicio de Twitter para hablar de datos y autoridades que además funciona muy bien, está muy bien seleccionada esta línea, porque las autoridades tienen sus arrobas, tienen sus cuentas directas. Es decir, podrías hablar con el secretario, de, el ministro de Medio Ambiente, va a estar en Twitter, muy probablemente, y lo puedes arrobar y decir lo que no está entendiendo el ministro arroba tal, ¿no? Y les puedes poner los datos uno tras otro y hacer un hilo, ¿no? Y si eso lo combinas con tu artículo académico, con, no sé, si tienes algunas imágenes, algunas gráficas que las puedes subir ahí, va a ser mucho más viral. ¿no? Entonces, se presta muy bien y lo, lo usan mucho académicos y activistas. Sobre todo académicos, es una buena forma de, de mostrar el contenido. ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ah, no, aquí lo hicieron un diagrama completo. Perfecto. Eh, estudiantes y, comuni y comunidad universitaria, activistas de y ONGs y periodi periodistas periódicos locales, divulgación sobre alertas de deforestación. ¿no? Eh, suponiendo que estas políticas van a derivar en más deforestación, hacen toda la... La, usan multiplataforma, ¿no? Y mapas y contenido gráfico. Hay una gran eh, clave aquí, que es que, en efecto, lo gráfico le va a ganar al texto, ¿no? Eh, y, y creo que esa es una máxima que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Siempre vamos a tener en, en, en cuenta que en, en multiplataformas el gráfico le gana al texto porque es más viral, porque es más fácil de leer, las plataformas lo prefieren, ¿no? Entonces, mapas... Eh, pues sí, representaciones gráficas de nuestra información van a ser muy bienvenidas. Eh, ah, Nadia, perfecto, Nadia. Activistas y, 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 y académicos fue el suyo. Muy bien. Una pregunta: ¿Esta conferencia es certificable? ¿Tiene alguna lista de asistencia? Esas es preguntas para Irene. <laughs> sí. No, no es certificable. <laughs> No puedo mover mi nota sobre qué beneficios genera el tren. Eh, sí, claro, adelante. No, no, sí, libertad. Eh, adelante Luis Armando. Si quieres poner ahí el, un, una contrapropuesta, bienvenido. Demos unos cuatro minutos más. Un tema que que me gustaría compartirles también, no tienen que ser ustedes los expertos que se vuelan en las redes sociales. Lo voy a dejar así nomás. Eh, Porque creo que también hay expertos en redes sociales, hay plataformas que necesitan del contenido que ustedes pueden generar y que ya, ya están generando, del contenido, perdón, de la investigación que ustedes ya están generando. Entonces, yo les diría, si quieren, o sea, si están pensando como una estrategia de presión, en una estrategia... De, de impacto por la, la información que están generando, eh, si lo quieren en el, plazo, en el corto plazo, pues es mucho mejor que hagan una alianza con alguien que ya tenga esa plataforma y que les ayude a, a traducir la información, ¿no? Porque luego queremos ser expertos en todo, ¿no? Y no, no, necesariamente, pues, no necesariamente es algo que vayamos a lograr en el corto plazo, ¿no? Entonces, yo lo que he encontrado es: pues vea dónde ya está, la, a quién ya tiene, quién tiene ya los números, quién tiene ya la audiencia a la que yo le quiero llegar. ¿Quién ya le habla a mujeres jóvenes eh, con estudios universitarios, eh, presentes en redes sociales, no? Ah, pues voy a hablar con ella, ¿no? Voy a hablar con él para que me llegue, para yo llegarle a esa audiencia, ¿no? Y voy a presentarle una propuesta de, de compartido de información, ¿no? Eh. Uh -uh. Acá hay uno que está hablando de un enfoque de en turismo compartir, que hay un enfoque de en turismo comunitario, está muy bien. Faltaría definir si es como a quién queremos que le llegue esta información, ¿no? Y el canal, que yo creo que ahí, por ejemplo, tanto YouTube como Facebook pueden ser muy útiles, ¿no? Porque son son de nuevo herramientas visuales caras, si es que vamos a hacer videos, ¿no? Porque los videos suelen ser, si queremos que tengan cierta calidad, va a ser más difícil que eh, que lo, que lo hagamos de manera... Ah, bueno, ahora si es TikTok, ahí sí me mataste, Shomara. ¿no? Ahí sí ganaste. Porque si es TikTok, la verdad es que las herramientas que te da con un teléfono inteligente, estás del otro lado, ¿no? Va, pues voy a... Voy volviendo acá, pero la intención de este ejercicio era que viéramos este caminito, no. O sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es, pues, siendo quienes somos, a quién que con quién queremos hablar, ¿no? esa, es, esa es la primera parte y que es, luego se nos olvida. Ah, Acá hay uno, mire, no lo había visto. Eh, periodistas de la red argentina de periodismo científico. Alertar eh, sobre la lista específica, advertir sobre el impacto social, el desarrollo de, de, global del negacionismo científico del presidente de Estados Unidos. Y en Twitter, una serie de hilos de tweets sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de los países, arrobando a presidentes y a organismos multilaterales. Entonces, aquí la audiencia la, la crecimos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas vamos a tener un doble impacto, tanto a periodistas como a, a líderes globales de otros lados y de organismos multilaterales, ¿no? la ciencia importa. Este, de nuevo, creo que para este tipo de información compleja, ¿no? o sea, un poco más elaborada, eh, funciona muy bien Twitter. Y, y de nuevo, es la red en la que encontrarías a periodistas. Es donde te, te, te entenderías directamente con medios de comunicación, porque eso sí, lo usan muchísimo. Y los periodistas, con platicado con colegas periodistas, están ellos buscando las notas, buscando las entrevistas, buscando la interacción. Desde esta plataforma, ¿no? Entonces funciona muy bien. Y luego aquí se copió y pegó varias veces esta pregunta. Vale la pena pagar para promocionar publicaciones en Instagram? Sí, sí vale la pena. Eh, sí, sí, sí tiene, porque tiene unas especificaciones de, de alcance muy similares a las que les comentaba de Facebook. Son las dos son plataformas de Meta. Meta es la, el digamos el, el ente que está por encima el paraguas de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, ¿no? Todo eso está eh, adentro de Meta. Entonces tienen eh, políticas y herramientas muy similares de, de. cómo se llama. de divulgación. Bueno, voy a cambiar de regreso a la pantalla. Sigan ahí mandando sus comentarios por, por eh, las dudas, ¿no? Nada más para cerrar, que nos queda poco tiempo. En el tren Maya, y esto es un ejercicio que quería compartirles aquí. Eh, justo con el tren, que es el ejercicio que sí existía. Hubo un colega académico que hicieron una serie de videos muy buenos con los académicos de la, de la UNAM platicando de los impactos del tren Maya. Y, si, y fueron 20 videos con 20 académicos distintos, con 20 temáticas distintas de impactos. Y parece una gran estrategia. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Uno, lo que les menciono, ¿no? O sea, podemos tener haberle invertido muchísimo tiempo, haber hecho un montón de trabajo, haber hecho todo bien, porque la verdad es que lo hicieron muy bien y están muy bien hechos estos videos y estos contenidos. ¿Cuál es el problema? Pones un enlace a una plataforma fuera de Twitter. Entonces tienes una interacción muy baja, con todo y que pedían ayuda a cuentas muy grandes para compartir la información. Nuestra estrategia puede estar bien hecha, pero se nos puede caer si no entendemos cómo funcionan estas plataformas en términos de viralidad. Y esto le pasó a estos colegas académicos en, en México, ¿no? Y además, otro tema es que si se fijan las fechas, esto es el 18 de agosto y esto es el 17 de agosto. Y acá atrás está otra del 19 de agosto, ¿no? ¿Qué pasó? Saturé a mi audiencia. ¿no? La verdad es que cualquiera de aquí igual nos interesa escuchar lo que tenga que decir la doctora Cristina sobre las manifestaciones de impacto ambiental y por qué no son una garantía de que es sostenible el proyecto. Pero no sé si el día siguiente yo quiero escuchar sobre la militarización sobre el proyecto y no sé si el día siguiente yo quiero escuchar sobre la diversidad que va a verse amenazada. Es decir la información también tenemos que darla en ciertas dosis para que nuestra audiencia la replique, no se canse y la comparta. ¿no? Es, es aprender de, de, de otros colegas y de otros aprendizajes. Y ya para terminar, los quiero dejar. Eh, entonces, en lugar de poner el enlace de YouTube, debieron subir los videos a las redes. Correcto, exacto, Indra. Lo que debieron haber hecho estos colegas académicos es haber subido de origen, si yo en vez de subir las cápsulas a YouTube, pero es que se siente muy atractivo... Es muy seductor la idea de yo tengo todo mi contenido en un solo canal y es el canal de académicos frente al Tren Maya, ¿no? Y eso está en YouTube, ¿no? Y así nadie tiene broncas. Y no lo sube nada más Luis Zambrano, sino que lo subimos allá. Pero, ¿qué quieres? ¿Generarle seguidores a tu canal de YouTube o que la gente vea el video? Si quieres que la gente vea el video, lo de origen a, a Twitter. Es decir, ¿qué quieres si subir de origen? De nuevo, que cuando Twitter te da la opción, y voy a brincarme aquí a, a Twitter rápidamente para explicar esto. Cuando Twitter te da la opción, aquí yo me meto, estoy en Twitter, eh, tweet, ¿no? Me meto aquí a tuitear algo. Aquí yo puedo seleccionar multimedia. Si yo selecciono desde aquí la multimedia y desde aquí quiero subir un video o una foto, no sé si tenga yo aquí algún, algún a la mano. Bueno, pero si lo subo desde aquí directo, el video vive en Twitter y Twitter lo enseña más. Vamos a hacer un scroll rápido y vamos a ver cuántos. O sea, esta es una foto que vive en Twitter, ¿no? Esta foto nada más vive en Twitter, no está en otro, alojada en otro lugar, ¿no? Eh, los videos, Twitter los enseña cuando son de aquí. Este es un video de Greta Thunberg, ¿no? Que vive en Twitter, ¿no? Si alguien hubiera puesto un enlace a YouTube aquí, esto se vería mucho menos, ¿no? A eso me refiero con, con cómo, dónde alojar las cosas. Y, y sí, en efecto, si estos colegas hubieran... Eh, mostrado los videos directamente de Twitter, habrán tenido resultados distintos, seguramente. Por material que les costó trabajo hacer, que les costó dinero, que les costó tiempo, que alguien editó. ¿Cuáles son las estrategias de divulgación? Ya para ir cerrando, si ¿sí algunas ideas que les dejo así para su consideración, que nos han servido mucho. Taller de activación para divulgar. Este taller lo hicimos por una investigación que había sobre cómo se está utilizando el recurso, el presupuesto público eh, de cambio climático para construir infraestructura de gas natural. Eh, la investigadora nos decía que cómo, la, cómo le llegamos. Tenemos una plataforma desde este centro de investigación bastante reducida. Queremos llegarle a más gente. En vez de hacerle una campaña para que sus redes, que son pequeñas, y esto es a lo que iba, si ustedes no tienen una red muy grande o no tienen redes. Tranquilos, vamos, vamos viendo cómo le hacemos. Pero en vez de decirles, ah, mira, vamos a hacerte unos videos y unos gráficos y te los vamos a cobrar en tanto, ¿no? Le dijimos, mira, ¿por qué no hacemos un taller donde tú le explicas qué es lo que sabes hacer a influencers ecológicos, a gente que te está jorbando todo el día para que no, no lleves bolsa de plástico y que compres bolsas de tela y que lleves tus toppers al trabajo y demás? A ellos los vamos a invitar. A divulgadores de ciencia, a periodistas y otras organizaciones que les debe interesar el tema. Y les vamos a decir que tal cual lo que tienes, tienes una investigación muy importante sobre cómo se está usando el presupuesto climático en este país. Entonces hicimos el taller con esta gente que tiene audiencias grandes. Y entonces, como los influencers ecológicos, la verdad nadie los toma en serio, en, desde el campo académico, desde el campo eh, de las organizaciones ambientales, se sintieron muy honrados de ser invitados. ¿no? Entonces vinieron y son cuentas de 70, de 200 mil seguidores. ¿no? Y. Además del taller, les propusimos, bueno, ya saben la información de lo que está ocurriendo en este país. Hagamos una salida con conjunta, es decir, todos los que estamos en este taller vamos a sacar durante una semana contenido sobre este hallazgo. Entonces, ¿qué sucedió? La gente, los influencers, los divulgadores de ciencia, los periodistas, tomaron la investigación de una académica muy bien intencionada, pero con sin muchos seguidores, ¿no? Y armar un contenido que llegó a mucha gente, ¿no? Entonces tenías memes, ¿no? O sea, cuando escuchas decir a tu crush que el gas natural el fósil es una forma limpia de energía, ¿no? Entonces, ahí, ahí son esas imágenes que están usando por todos lados, ¿no? Otra más hizo esta historia en Instagram donde mostraba eh, los datos que estaban en esta investigación, ¿no? Estoy poniendo nada más unas, unos chispazos. Esto no lo hizo la académica, esto no lo hizo la investigadora. Y el investigador, porque son, es conjunta, ¿no? Son eh, Anaí Velázquez y, y Manuel Llano, ¿no? ¿no? No lo hicieron ellos. Ellos no tuvieron que aprender a editar imagen. Esto lo hizo una influencer que sabe hacer esto, ¿no? Y esto lo hizo una página de divulgación de ciencia con humor. A eso me refiero. Si ustedes no son eh, expertos en esto, busquemos estrategias para que esto pase, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves aquí? Armar la ocasión, ¿no? Sintetizar para presentar la novedad de lo que les voy a informar. Oigan, les tenemos un hallazgo importante en el marco de la COP 27. México va a ir a presentar un montón de promesas y esto está ocurriendo también. Y elegimos, curamos la audiencia, la audiencia la seleccionamos así con pinzas, ¿no? Fueron es un taller en el que estuvieron 20 personas. Y el resultado fue que alcanzamos a cientos de miles, ¿no? Y para que funcionara la salida pues hicimos un grupo de cuestión, ¿no? Es un grupo de WhatsApp donde nos coordinábamos, ah mira, este, perdón que vea a Irene, pero Irene es la que tiene aquí la cámara prendida, entonces siempre Irene, Irene ya compartió su video, entonces bueno, ah Irene, ponoslo acá, ah ya mira, aquí está para que le den share, ¿no? Entonces ya todo el mundo lo comparte, eso sirvió muchísimo, ¿no? Y motivaba entre unos y otros, y la verdad creo que es una estrategia que fue un experimento, no lo habíamos hecho nunca, se nos ocurrió para esta, esta cosa funciona y funcionó, ¿no? Entonces se, se los regalamos para que lo, si les sirve, lo prueben, mejor ilustrarlo. Eso también funciona muy bien. Tenemos un trabajo muy complejo, o queremos buscar emociones, queremos que quede en algún otro formato. Y este es un cómic que hizo eh, Santiago Moyau, cuando le pedíamos que hiciera un, una, una publicación, él es un ilustrador, sobre eh, biodiversidad. ¿no? Entonces, bueno, corre audio, corriendo. Están grabando aquí un pájaro muy particular, ¿no? Y te imaginas qué cosa. Te estás cantando tu canción, buscando a otro como tú. A ver si alguien viene, a ver si alguien contesta, silencio. Pero tú sigues cantando sin saber que eres el último. Y ya, no, o sea, en seis cuadritos te dejan así, oh, la, la piel erizada, ¿no? Y esto lo hicimos póster, lo hicimos sticker, lo estuvimos moviendo, ¿no? Y es una es la red de crisis ilustrada que les platicaba de ilustradores, ilustradoras principalmente, que ayudan a traducir Problemáticas. Hay una problemática en la ciudad de Chihuahua, que es donde yo soy, de urbanización de los cerros, se están perdiendo los cerros y como es un paisaje desértico, se piensa que no tienen valor. Entonces, esto por ejemplo, aquí en la elección de la audiencia, a ustedes este cerro no les dice nada, pero a mí que soy de Chihuahua, reconozco esas tres antenas hasta en los sueños, ¿no? porque es el cerro coronel. Y ver el cerro coronel de mi, de, de mi querida Chihuahua convertida en estos fragmentos de concreto roto y en esta trayectoria de expulsión así, me mueve, ¿no? Me mueve cosas. Es una ilustración, es un trabajo de cruzar a alguien alertando, en este caso no son académicos, son activistas, sobre una situación que está ocurriendo e ilustradores transformándolo, ¿no? Entonces, lo que los activistas se tardaban diciendo, no, hay tantas especies y listaban los nombres científicos de cada una de las especies que están perdiendo, estos compas te generan una imagen que genera un impacto más duradero, ¿no? y no quiere decir que la, el, el trabajo académico no sirve. Sirve, pero hay otros canales por el cual puede llegar. ¿no? Y lo último, en la mezcla de audiencias, ¿no? y este sí es un colega académico, Carlos Tornel, es, eh, es profesor, eh, perdón, es doctorante de la Universidad de Durham en temas de geografía, y con él coeditamos una guía eh, sobre las falsas soluciones a la crisis climática. Y queríamos romper nuestra cámara de eco, no queríamos hablarle a los colegas de la, del gremio y no queríamos hablarle tampoco a otros activistas, queríamos hablarle a alguien más. Y ¿qué hicimos? Nos citamos con Ashley Franje, que tiene el podcast más escuchado en idioma en español, de nuevo, no creo que sea su audiencia, pero se llama Se regalan dudas. Y es un podcast donde hablan de dudas de vida y de todo el rollo, y nos dijo que quería participar en temas ambientales. Y le presentamos la guía climática a ella, la guía de falsas soluciones climáticas. ¿Qué sabe Ashley Franje sobre el cambio climático? La verdad, cerca de nada. Pero eso nos sirvió. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos hiciera las preguntas desde un, de, desde un sentido, a ver, a mí explícame de nuevo, a ver, ¿de qué estás hablando? No, un antropoceno, no entiendo. ¿Qué es el antropoceno, por favor? Entonces, eso nos bajó en, en la conversación, pero eso es lo que queríamos, porque luego queremos llegarle a jóvenes universitarios o demás, de, y, y queremos hablarles como si todos fueran eh, colegas de doctorado, ¿no? Y no se puede. Entonces... ¿Qué es lo que funciona? Pues bueno, que te entreviste a alguien que no pertenece a ese, a, a ese grupo, a ese demo, a, a tu propio demográfico, y no hacer contenidos para nosotros. Eso también nos pasa mucho. A mí, y es, y es natural, yo quiero hacer publicaciones que a Pablo le gustarían leer. Pero eso no tiene sentido, porque no quiero nada más que me lea Pablo. Ahora, si quiero que me lea gente que tiene un perfil muy similar al mío, pues sí, adelante. Pero tenemos que estar pensando en nuestra audiencia y cómo le hacemos que llegar a que el mensaje le, lo, lo puedan recibir. Y eso va por adaptar nuestro mensaje, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios donde aquí Carlos eh, pues y, y yo estuvimos platicando con Ashley, pues nos hacía hablar de otra forma de cómo nos gustaría exponerlo. Y Igualmente, si ustedes hubieran escuchado ese video, hubieran dicho, no, bueno, pues está, qué padre que están explicando qué es el cambio climático, ¿no? Yo ya sé. Pero no era, para usted, no era para una audiencia de académicos y de investigadores. Era para una audiencia de jóvenes, principalmente mujeres, que queríamos que eh, se abriera la conversación también por ahí, ¿no? Voy a ver aquí qué dudas hay. El uso de hashtags mejora visibilidad del mensaje. Sí, sí, sí mejora. Sobre todo cuando se hace una campaña, Daniel. O sea, por ejemplo, la campaña, ah, mira, por ejemplo esta que estamos haciendo aquí, que ahorita les voy a explicar, ayuda a que el contenido se concentre, ¿no? Y si publicaron de varias cuentas, es decir, si tú te aliaste con varios colegas para hablar de eh, paremos la deforestación en, en la Amazonía ecuatorial, de, eh, Amazonía ecuatorial es el hashtag. Todos los que estén tweetando sobre Amazonía ecuatorial va a aparecer. Cuando alguien le dé clic ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar eso? Que si alguien quiere enterarse de todo lo que ha visto, lo va a ver concentrado, ¿no? En vez de que esté disperso en, varia, en, en, en varios momentos, ¿no? Eso es para lo que sirve muy bien el hashtag. Y también, si, tienen, si logras hacer una campaña más grande y logras el famoso trending topic, ¿qué quiere decir eso? Que Twitter dice, oigan, hay mucha gente hablando de eh, paren la deforestación y, y va a aparecerla. Entonces, la gente se vuelve noticias, más gente empieza a hablar, se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Para eso sí sirve. Y arrobar también, ojo, en Twitter, cuando arroben, nunca, nunca, lo primero del tweet que no sea la arroba. No pongan arroba Irene, eh, estás mal con tu comentario. Perdón, Irene. Este, ¿Por qué? Porque entonces solamente Irene lo va a leer y solamente la gente que sigue a Irene y que me siga a mí. Es decir, acotas inmediatamente el, el, el espectro de quien lo lee. Pero si yo pongo, hay gente que dice arroba Irene, que bla, 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 eso ya abre a todo el espectro de seguidores y no solamente a algunos cuantos. ¿no? Es, un, es un tip importante ahí, Daniel. Ahora, ¿qué hemos hecho en otros lados ya para terminar? Vincular las luchas. ¿no? Tuvimos una lucha contra megacruceros en Cozumel y La Paz, ambos lugares costeros en penínsulas distintas. Cozumel es una isla en el Caribe mexicano, eh, ahí en la, cerca de la península de Yucatán, y La Paz es una ciudad de la costa de, de la península de Baja California. ¿no? Y en ambos lugares estaban planeando construir megacruceros, puertos para, para recibir megacruceros. Entonces, activistas de un lado y de otro, junto con académicos, dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña y vamos a propiciar un ambiente de crítica a este modelo de desarrollo, este modelo de turismo de masas que viene a afectar muchísimo. Entonces, pro hicimos proyecciones del documental del tema, que por cierto está disponible en YouTube, eh, de, de su episodio de Océanos, que platica precisamente de esta problemática. Y además, pautamos, ahí sí pagamos pauta. Para que en La Paz y en Cozumel se estuviera anunciando el documental y se estuvieran saliendo publicaciones que tenían relación, por ejemplo. Entonces qué qué pasaba, la gente estaba recibiendo esta información por distintos lados, eventos de proyección al aire libre del documental de Océanos, bla, bla bla bla. Y me meto a mi página de Facebook y me aparece ahí. Eh, Sabías que los océanos tienen una diversidad impresionante y que los cruceros pueden venir a afectar la diversidad por distintas razones. Ah, okay. Entonces, eso lo hicimos, más que en un ambiente. Y luego, con las proyecciones en escuelas, fortalecimos el movimiento, íbamos a escuelas a proyectar el documental y de ahí sumábamos voluntarios que participaban en acciones como la pinta de murales, la pega de stickers, como las que les enseñé de la crisis ilustrada. ¿no? Y lo último fue, Rompamos la Cámara de Eco. Vamos rompiendo la Cámara de Eco que existe alrededor de este tema, con una campaña bastante este, provocadora, que era, vamos a sobornar al Ministerio de Medio Ambiente, sobornemos a la Semarnat. ¿no? Eh, la secretaría de medio ambiente y recursos naturales. Entonces, ¿por qué íbamos a sobornar a la Semarnat? Pues, bueno, porque estaba aprobando dos muelles de cruceros contra lo que la ley le dicta en términos de conservación. Entonces, pues básicamente dijimos, pues ¿a cuánto el soborno por hacer tu trabajo? ¿No? O sea, cuánto porque hagas la chamba que se te toca hacer? Obviamente no íbamos a sobornar a nadie, ¿eh? pero eso rompió la cámara de eco. Se volvió eh, y hoy hicimos un Twitter específico de la campaña de sobornemos Semarnat. Salían nuestros colegas a pedir dinero con mantas que decían: vamos ¿no? a sobornar a Semarnat. Hubo entrevistas, hicimos un termómetro de lo sobornable. ¿no? Si les conseguimos 10 mil pesos, pues que lean la manifestación de impacto ambiental. Si les conseguimos 500 mil, pues bueno, que lean los comentarios emitidos durante las consultas públicas. En fin, y, y esto lo hacíamos. Y obviamente, de nuevo, nadie iba a sobornar a nadie. ¿no? Y así se veían las colectas, colectaban dinero, juntamos eh, cerca de 1.200 dólares más o menos en pesos mexicanos, 25 mil pesos. Eh, con lo que pagamos un abogado que metió un amparo ¿no? eh, para suspender la obra y les fuimos a entregar el recurso allá fuera de las oficinas de medio ambiente y, y nos cubrieron 22 medios nacionales, ¿no? De nuevo, sacar no, no iba a servir esto nada más existiendo en lo digital. Tenía que haber algo en lo físico en, la, en las calles para que agarrara más tracción, ¿no? Y fuimos, cazas de tiburón, de pescado y demás, a entregar ese recurso. No lo entregamos, nada más era hacer el amague y lo que el resultado fue que después de la campaña le retiraron el proyecto en La Paz, ¿no? se retiró el proyecto. Es decir, el promovente dijo: Bueno, ya no quiero hacer nada. Y, en, y de nuevo, con el recurso que, que juntamos, pagamos un abogado que metió un amparo que frenó, que, tiene, que le, al que le otorgaron una suspensión definitiva para la construcción de este cuarto muy en Cozumel. Ambos megaproyectos que se veían imparables se vieron frenados. Digo, somos una parte de la protesta. Hubo más protestas, hubo más razones. Pero justo ahorita me estoy acordando que inició la primera acción que hicimos. Fue un foro con académicos y activistas, donde la gente de Cozumel, que ya tenían tres puertos de cruceros y que les iban a meter el cuarto, hablaban con la gente de La Paz y les decían, compa, no lo haga, ¿no? Así como de, ¿por qué no los puertos de mega cruceros? Y explicaban desde ciencia y desde vivencia qué estaba pasando. Y esa, ese conversatorio en línea, entre dos lugares, dos regiones distintas, fue retomado por los medios de comunicación. Eh, con esto termino, esto es lo que tenía yo preparado. Eh, les agradezco mucho la escucha, la participación, los comentarios, las preguntas, ¿no? Eh, Solo Bimbo, FEMSA, Coca-Cola, Unilever, Kimberly-Clark, Kellogg, si las megaempresas pueden pagar y manejar la información de las redes sociales para un público consumidor y mal informado, ¿qué estrategias tenemos? Sí, Luis Armando, hay, hay ciertamente estamos contra gigantes, ¿no? Y yo, yo creo que las estrategias que tenemos, Luis Armando, son precisamente estas, ¿no? O sea, eh, yo sé que obviamente es problemático que académicos usen eh, estrategias como estas tan irrisorias, ¿no? pero pueden aliarse. Para nosotros fue muy importante lo que los académicos de La Paz y de, y de la región de, de la peninsular nos aportaban. Porque este que era nuestro vocero iba y hablaba con datos científicos, con respaldo académico. ¿no? Y entonces, cuando le llamaban a entrevistas, es decir... Busquemos cómo rompemos estos, estas, estos bloqueos que tenemos y a partir de estrategias creativas como estas, la verdad, se puede, ¿no? Este es un ejercicio que les, les quiero demostrar que, obviamente, tenían mucho más poder estas empresas de megacruceros, Tenían todo el presupuesto, tenían todo el apoyo de los gobiernos para que pasaran las obras. Y nos, ¿qué nos funcionó? hacerles, Elevarles el costo, eh, romper de nuevo las cámaras de eco no hablarle únicamente a más colegas activistas y ambientalistas, ¿no? sino que nos leyera todo el mundo, que nos escuchara todo el mundo. ¿no? Y, y eso rompe. ¿no? Y al final ahí las redes sociales juegan un papel muy importante. Les dejo aquí mis datos de contacto, por si quisieran eh, que luego entabláramos conversación, mandar dudas, comentarios, lo que gusten. Eh, Conexiones Climáticas, esta es la, la arroba en Twitter. Eh, y la página de internet no la puse aquí, pero es conexionesclimáticas.org. Eh, también ahí para que sigan lo que estamos haciendo. Y nada, pues ha sido un gusto. Les espero que hayan disfrutado tanto como yo. A mí la va a muchas ganas de hacer este taller. Eh, y, y nada, pues es buenísimo poder co participar con ustedes. Es muy importante la divulgación científica en estos momentos. Así que les invito a que encuentren la manera de hacerse presentes. Si lo de ustedes no es estar pegados al celular, que sano, que, que bien. Yo no voy a hacer el que les va a recomendar que lo hagan. <laughs> encuentren quién si está pegado al celular y alíense. ¿no? Y, y hagamos que, que haya ciencia en las redes sociales. Muchísimas gracias, Pablo, ha sido excelente. Ha habido mucha interacción, mucha información. Por suerte, tenemos tu correo electrónico si tenemos alguna pregunta adicional. Claro, encantado. Eh, y esperemos que esto nos ayude como comunidad del IAI, que hacemos investigación en cambio global, a poder mejorar nuestro, nuestro alcance, ¿no? Sobre todo, como has enfatizado con datos científicos, que no es lo que más circula en redes sociales. No, falta. <laughs> Y seguramente es importante y por eso tenemos que también nosotros comprometernos, aunque no estemos convencidos o, o tengamos un poco de temor, eh, a usar las redes sociales para divulgar esos datos científicos. Gracias a todas las personas que vinieron el día de hoy, gracias a nuestras intérpretes y eh, estamos en contacto en el 2023. Muchas gracias, Pablo, de nuevo. Perfecto, gracias a ustedes. Hasta luego.